profeta Elías, un mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Primero.
haces para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, mis hijos en el Señor. Alabaré son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación. Su caballo.
oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, juntos en los cielos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos. Inscritos en los cielos, el monte de Sion, la novia del Cordero, Jerusalén celestial, llamada estrella hoy, por el misterio triple, en séptimo sello, el monte de Sion, la novia. Bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. Toma el librito abierto de la mano del ángel fuerte, y aun cuando el diablo cabalga su caballo amarillo, irán de poder a poder, verán a Dios en Dios, irán de poder. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré. Y volador.
hermoso lirio para mostrar su gloria y su belleza. Asimismo, nuestro Dios de esta era perversa destacará una novia perfecta.
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, de Malaquías 4:5, que prometió que yo os envío al Elías antes del día grande y terrible. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que esta lectura que podamos leer sea de su agrado y que su Santo Espíritu nos guíe todo lo que nos quiere decir en esta tarde. Muchas gracias, Padre amado. Una vez más, Señor, nos acercamos humildemente, Padre, ante tu presencia, Señor, que es tu palabra, tu Santo Espíritu, Señor. Tú en este último tiempo cumpliste Primera de Tesalonicenses 4:16, el cumplimiento de tu palabra, el mismo Jehová con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios descendiste, oh Padre amado. No hay ocultaciones, no hay nada que esté oscuro, Señor. Todo ha sido claro, Padre. Razón que dijiste en Sofonías 3:9 que en este tiempo que estamos viviendo, que en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que te invoquen el nombre de Jehová, para que te sirvan de común consentimiento, oh Padre amado. Entonces en esta tarde queremos cumplir tu profecía, Señor, que estaba guardado también, Señor, y en esta tarde, Señor, queremos esa profecía que debe ser cumplida, Señor, de Génesis 3:15. Tú dijiste, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. La profecía de este día que se ha cumplido, está cumpliéndose, Señor. Muchas gracias por este privilegio, Señor. En esta tarde también queremos que los hermanos y hermanas que estarán en la cena lecturando estos gloriosos mensajes, nos ayude, Señor, para poder entender de qué es lo que tú quieres tratar en esta tarde a través de nuestros gloriosos mensajes, Señor. Bendice grandemente cada alma, cada corazón, Señor. Y permite que tu santa palabra penetre hasta el fondo de nuestro corazón, oh Señor. También, Señor, en esta tarde, oh Padre amado, sabiendo de que todo se ha cumplido, Señor, queremos inclinarnos ante tu presencia con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor. Y permite, Señor, que todo lo que leamos sea comprensible, Señor, a cada hermano, a cada hermana, Señor. También, Señor, a los que estarán escuchando, Señor, que esta palabra de tu profecía, Señor, tú dijiste en Primera de Tesalonicenses, Señor, tú dijiste también Malaquías 4:5, tú cumpliste también Apocalipsis 17, Apocalipsis 10:8 al 11, oh Padre. Por último, tú cumpliste también Apocalipsis 20:10, que tú dijiste que no cierres la palabra de esta profecía, Señor, sino léelo, háblale y enséñalo, oh Padre. Muchas gracias, Señor. Entonces, iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar y vamos a iniciar un nuevo mensaje titulado Hablad a la roca y ella dará su agua. Servicio realizado en Lakiport, California, Estados Unidos, el día 23 de julio del año 1960. Voy a iniciar en los primeros párrafos que dice. Párrafo 1 dice: Gracias, hermano. Pueden tomar asiento. Lo siento que los mantuve de pie cantando por tanto tiempo. Pero acabo de encontrarme con un amigo que no he visto por años. Aquí afuera, el hermano Noel Jones. Acostumbrábamos a cazar juntos allá en Arkansas. Ustedes me han oído hablar al respecto muchas veces del hombre que tenía ojos como de lagartija, que podía matar ardillas cuando yo ni siquiera podía verlas. Y así que dio la casualidad que yo lo reconocí. Él cambió un poquito y ahora es un abuelo. Pero yo verdaderamente estaba contento de verlo. Alguien me dijo, uno de mis secretarios de campañas, que hay otro amigo mío aquí esta noche, un viejo amigo, el hermano Marcy de por allá de San Francisco. Me pregunto si el hermano Marcy se pudiera poner de pie o levantar su mano o algo donde yo pudiera. Marcy, el hermano Marcy, que Dios le bendiga. Yo seguramente estoy contento de verla otra vez.
Dios le bendiga. Oh, es un viejo maestro de la Biblia. Yo recuerdo, viene esa hermana allí con usted. Sí, bueno, yo ciertamente estoy contento de verlos. El Señor les diga. Ellos fueron uno de mis primeros patrocinadores cuando yo primero vine a la costa oeste hace muchos años, muchos años. Oh, esta se convirtió en una semana de regreso al hogar. ¿No es así? Maravilloso. Párrafo 2. Bueno, estamos contentos de tener en a nuestro hermano y hermana, y al hermano Jones, a la hermana Jones, y me acuerdo de ellos hace años. Yo no creo que él está aquí todavía. Él está en la parte de atrás hablando con algunos de ellos. Nosotros, él me preguntó. Yo había estado como 8 días y noches en el púlpito. Él dijo, hermano Branham, ¿no le gustaría cazar solo un poquito? Yo dije, oh, me gustaría mucho. Él dijo, bueno, yo le llevaré a cazar, y el hermano Johnson y yo. Así que él tenía una escopeta vieja 97. Ustedes, hermanos, saben de lo que estoy hablando, de las mejores que alguna vez hayan hecho. Y luego, así que él tenía otro rifle viejo allí que ellos habían pedido prestado, el cual solo tenía una de esas culatas viejas de roble. Ustedes saben, el rifle viejo. Y cada vez que uno dispara por un solo cañón para que una sola bala se abriera, uno tenía que llevar una vara consigo, sacar el casquillo de la parte de atrás. Y el hermano Noel me dijo, él dijo, ahora, hermano Branham, usted llévese este rifle. Y yo dije, no, yo le puedo ganar a usted en cualquier momento con este aquí. Él dijo, le digo que es mejor que usted se lleve el rifle. Así que soltaron el perro y él hizo como a 15 ardillas salir corriendo a treparse a un árbol y él ladraba. Nosotros comenzamos a correr a donde estaba él. Él dijo, ahora si usted quiere ardillas, esta es su última oportunidad. Es mejor que usted se lleve este rifle. Yo dije, solo siga caminando. Bueno, ese hombre mató como 3 ardillas. Luego, yo nunca había visto tantos disparos en mi vida, ardillas cayendo por donde quiera. Y yo disparé una vez y esa cosa por poco me tumbaba. Y yo estaba tratando de quitarle el casquillo. Párrafo 3. Nos llevamos al hermano Johnson unos días después de eso. Y eso era su suegro. Y nosotros tuvimos que cruzar a través de él un arroyito pantanoso, por así decirlo, muy allá en Arkansas. Y él, así que él tenía un par de botas, así que el hermano Noel era el más grande, alto y delgado, y él me levantó y me puso sobre su espalda y cruzó al otro lado del pantano. Él regresó y recogió al hermano Johnson. Él es un hombre chaparrito. Llegó allí y comenzó a bromear, y él se empezó a reír y dejar caer al hermano Johnson allí en medio del agua. Oh, hermano, oh Dios, bendiga al hermano Johnson y yo. Él me acaba de decir que él está muy enfermo, así que yo ruego que el Dios Todopoderoso ayude al hermano Johnson. Ese es su suegro. Párrafo 4. Oh, déjenme decirle que por donde quiera que he andado, algunos de los corazones más finos laten debajo de esas camisas azules allá en Arkansas, ¿no es? ¿Cuántos arquíes, título que se da a personas que son de Arkansas? Hay aquí. Veamos sus manos. Bueno, toda California está lleno de aquies. Aquies, título que se. Y arquies, me dicen. Así que, bueno, eso está muy bien. Hay personas muy finas en ambos lugares, Oklahoma y Arkansas. Francamente, en donde quiera que uno encuentra gente de Dios, son gente muy fina. Eso es exactamente correcto, en donde quiera. Párrafo 5. Tuvimos un servicio maravilloso esta mañana, un fino compañerismo en el desayuno de los hombres de negocio del Evangelio completo. Yo llegué allí un poquito tarde, pero pude disfrutar de algunas de las bendiciones del Señor. El Señor descendió y nos bendijo mientras yo hablaba sobre la manera provista de Dios para el compañerismo. ¿Y cómo es que Dios nos vio a través de la sangre de su Hijo y nuestros pecados rojos eran blancos como la nieve? Ahora, mañana en la noche, gracias le doy a quien haya sido que cambió el servicio de la tarde hasta la noche, porque verdaderamente yo oré por ello. Ahora, no queremos tratar de quitarle servicios a las iglesias. Nosotros tratamos de tener nuestros servicios como este en la tarde, para que la gente pueda asistir a las iglesias, a sus propios servicios. Pero hubiera estado muy caluroso para mañana en la tarde.
Así que estamos muy contentos que los ministros estén cancelando sus servicios y demás para venir a la reunión. Párrafo 6. Ahora, ustedes visitantes aquí en la mañana, ustedes busquen una de estas finas iglesias aquí en el valle y asistan a ella, donde quiera que ustedes vean una buena iglesia, una iglesia a su gusto. Los ministros creo que ya han sido presentados y demás, y se ha dicho de dónde provienen. Asistan a alguna de esas iglesias en la mañana y luego y ayúdenlos, porque ellos están cancelando sus servicios, muchos de ellos mañana en la noche para asistir aquí a este servicio. Dios les bendiga, mis hermanos. Esa es una cosa muy noble. Esa es una cosa, una fina cooperación. Yo la aprecio. Son cosas como esas que les llegan al corazón de uno y lo hacen querer regresar otra vez de alguna manera para tener compañerismo. Yo confío que habrá almas que serán salvas, que sus iglesias prosperarán y cualquier deseo que ustedes tengan en su corazón, que Dios se lo conceda a ustedes y a sus finas congregaciones que nos han brindado esta fina cooperación durante estas noches calurosas de este avivamiento. Párrafo 7. Mañana por la tarde nos proponemos. Yo prometí que todo el que viniera a la reunión obtendría una tarjeta de oración. Tendremos algunas noches de discernimiento. Intentaremos de tomar las tarjetas de oración después y luego todos los que hayan asistido que quisieran una tarjeta de oración podrán obtener una. Y yo pudiera orar para todos los que tengan una tarjeta de oración. Todos los que quisieran que se ore por ellos, yo sin duda lo haré. Así que vamos a intentar hacer eso esta noche y mañana en la tarde o mañana en la noche. Las tarjetas serán repartidas como una hora antes del servicio. Yo diría que si se empieza a las 7:30, a las 6:30, todo lo que quiera una tarjeta de oración, venga a las 6:30 y obténgala. La razón que hacemos eso es mejor que vengan tan rápido como puedan para obtener la tarjeta, pero nosotros concedemos un tiempecito allí porque no queremos interrumpir los otros servicios. Párrafo 8. El secretario de la campaña, el hermano Wood, el hermano Mercier y ellos apenas me notificaron. Por supuesto que mañana será demasiado tarde para conseguir cintas o libros. Nosotros lo hemos hecho una costumbre de nunca vender en domingos, especialmente estas cintas y libros y lo que ellos tengan. Ahora, esas cosas no me pertenecen, no son mías. Yo no recibo nada de dinero en lo absoluto. Yo recibo un salario de mi iglesia, $100 a la semana. Y así que si nosotros tan solo pudiéramos correr por la carretera al cielo de esa manera, ¿no estaríamos haciendo algo? Como esas carreras de cachorros, choques viejos y rotos, que se están llevando a cabo allá afuera, pero yo no creo que me queden hacer callar. Yo no creo que pueden. Nosotros simplemente podemos hacer callar eso a gritos. Si los muros de Jericó cayeron por algunos gritos, pues un poquito no nos dañaría ahora. ¿No es así? Quizá las cadenas caerían entonces. Párrafo 9. Así que estamos esperando con anticipación que mañana en la noche va a ser una gran noche. Y ahora, como ya dije, yo recibo un salario de mi iglesia, $100 a la semana, y todo el otro dinero que sale de las campañas va a la fundación y luego es puesto aparte, así que no será para mí ni para nadie más. Es utilizado para las campañas extranjeras. Cuando junto bastante dinero, de tal manera que yo pueda ir allá y yo voy y le predico a los paganos, o aquellos que ni siquiera saben quién es Jesús. Y allí hemos visto los resultados más grandes, nuestras reuniones más grandes. En Durban, Sudáfrica, yo vi a 30.000 nativos puros recibir a Jesucristo como Salvador personal en un llamado al altar. 30.000 en Bombay, India, donde los mahometanos y ellos eran difícil de decir. No había manera de contarlos. Fue estimado en la ciudad que asistieron a las reuniones 500.000 personas. No podíamos acomodarlas en ninguna parte. Había tantas que yo tuve que irme porque no podíamos encontrar un lugar amplio para ponerlos. Esperemos regresar pronto a donde iremos a New Delhi, donde el presidente nos ha ofrecido el anfiteatro para que podamos reunir 1 millón de personas en él. Un anfiteatro al aire libre. Un panorama de montañas. Estamos esperando grandes cosas allí. Párrafo 10, por último.
Y allá para aquellas personas que no saben, muchachitos negritos que están allá de esa manera, que nunca se han bañado en toda su vida, que no saben cuál es su mano derecha y su izquierda, separaban con sus lágrimas corriéndoles por sus mejillas para ir siquiera una vez de una historia de un Dios que los amaba. Cuando uno está haciendo eso, mi amigo, yo sé que nosotros apoyamos a nuestras iglesias aquí en casa. Eso es exactamente correcto, pero aquí es en donde tenemos iglesias en cada esquina, con grandes y hermosas torres y todo lo demás. Y esos pobres muchachitos, Jesús murió de aquellos al igual que él murió por su niño y un niño. Él está igual de hambriento, él se pone tan hambriento como nuestros niños se ponen. Y no es justo que nosotros tengamos todo a tal grado de elegancia y que estos pobres muchachitos nunca hayan sido el Evangelio ni una sola vez. Yo creí que esa es nuestra obligación de llevarlo. Y si ustedes no pueden hacerlo, las ofrendas que ustedes me dan como una ofrenda de amor para que. Amén, mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Hablad a la roca y ella dará su agua, servicio realizado en Lake Port, California, Estados Unidos, día 23 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, hablad a la roca y ella dará su agua. Párrafo 11. Yo quiero que ustedes sepan eso. Yo no sé si los gastos no se cubren. Yo no recojo una ofrenda de amor. Y si los gastos no se cubren, yo mismo tengo que mandar y pedir prestado el dinero para sufragar los gastos. Nosotros nunca nos vamos de una ciudad debiendo un centavo. Ese es mi testimonio. Y si alguna vez se llega al grado que Dios no patrocine mis reuniones y no las pague, entonces es tiempo que yo me vaya a casa y pastoree el tabernáculo otra vez. Yo nunca he recogido una ofrenda en mi vida. Yo siempre he dependido de Dios. Yo nunca permitiría en mi campaña que personas pidan, exijan y traten de sacar dinero. Si la gente ama a Dios, gente pobre, ellos apoyarán con todo lo que puedan. Y si no pueden, entonces yo pediré prestado de alguna otra manera, de algún amigo mío o alguna otra cosa para pagarla. Y luego si ellos lo tienen todo pagado y libre de gastos, y entonces yo recibo una ofrenda de amor. Yo ni siquiera la veo. Mi secretario la toma y la prepara y es depositada. Y la deposita en el banco bajo el nombre del Tabernáculo Branham en New Albany, Indiana. Y allí ese dinero no puede ser utilizado para nada más, sino para el reino de Dios, para que sirva de apoyo para las campañas extranjeras mientras yo voy allá a predicar. Y cuando yo tengo lo suficiente acumulado allí para ir, entonces emprendo mi viaje. Ahora, yo creo que eso simplemente le deja saber a la gente que lo que es. 12. Entonces, estos libros que tenemos le pertenecen al hermano Gordon Lindsay. Le pertenecen a él. Él los escribe. Nosotros se los compramos a él a un 40% menos de lo que él los revende. A estos muchachos se les paga para vender estos libros. A ellos se les paga para transportarlos. Muchos de ellos se pierden. Muchos de ellos son dados. Nosotros siempre estamos en deuda a causa de los libros. Los muchachos venden las cintas para el tabernáculo. Ahora, las cintas son un artículo que tiene reservado el derecho de reproducción y ellas tienen que ser puestas en la mejor calidad que hay en cintas, así como los libros. Si no son satisfactorios, devuélvanlos para que se les regrese su dinero. ¿Ven? Nosotros, y entonces el libro, las cintas son vendidas muy baratas. Los discos y cualquier cosa que ustedes compren no son míos, le pertenecen a otros. Nosotros solo los presentamos en las reuniones. Y si yo no pensara que les ayudarían a ustedes o ayudarían a la causa, yo ciertamente no permitiría que fueran vendidos. Y yo investigué sobre ello para ver si había algo mal con los precios.
comparándolos con otros, y si hay algo por el que pareciera que se está cobrando de más, yo detendría eso inmediatamente. Sí, señor, yo no permito eso. Pero esta noche, si ustedes quieren los libros o demás, la historia de mi vida, un profeta visita África, sermones, como el águila revolotea su nidada, ¿le teme usted al cáncer? Muchos otros, Jesucristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos, yo no fui desobediente a la visión celestial. Muchos de esos libros, si ustedes lo quieren, y discos, cintas, ustedes pueden obtenerlos. Aquí al final del edificio, en alguna parte. ¿En dónde es, Jen? Allá en la parte de atrás. Hay una concesión de libros, creo yo, allá atrás, que ustedes pueden obtenerlos únicamente en esta noche, porque mañana nosotros no los venderemos. Párrafo 13. Ahora, ¿me pueden oír bien hasta en la parte de atrás? Allá en la parte de atrás. Oh, eso está bien. Yo dejaré que el ingeniero le dé a esto todo lo que da mientras uno no cause una transposición en el volumen. Ahora, ¿le aman con todo su corazón? Oh, eso está muy bien. Oh, yo me siento muy religioso para empezar esta noche. 14. Seguro nosotros queremos leer del libro de Números. Número capítulo 20, versículo 1 al 8. A ustedes que están anotándolas, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y riñó el pueblo en Cades. Y, esperen un momento, yo tengo mi, esperen, el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y que darás de beber a la congregación y a sus bestias. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Y ahora, yo quiero tomar para un texto de allí una escritura que hace tiempo vino a mi mente cuando vi al hermano Noel, de un mensaje que yo solía hablar hace muchos, muchos años, como que se me ha olvidado la mayor parte, lo que usaba como contexto, pero estoy seguro que el Espíritu Santo me lo revelará mientras continúo hablando. Mi tema esta noche es, hablad a la roca y ella dará sus aguas, dará su agua. ¿Se fijaron? Ella dará su agua, ella dará su agua. 15. Debió haber sido una mañana calurosa. Todos estaban confundidos y frustrados, debido a que toda la noche el ganado había estado bramado y los niños habían estado llorando y el pueblo había estado riñendo y discutiendo y quejándose. Pobre Moisés, era un tiempo malísimo para él. ¿Ven ustedes? Él había venido a Egipto y había sacado a los hijos de acuerdo a la promesa de Dios, y estaba guiándolos a la tierra prometida, a una tierra que fluía leche y miel, con una promesa de Dios para protegerlos y para suplir todo de lo que ellos tuvieran necesidad hasta que llegaran a esta gloriosa tierra que fluía leche y miel. Moisés,
un siervo llamado por Dios, un profeta ordenado, la columna de fuego sobre él, siguiéndolo a él, confirmando las palabras que él hablaba con señales y maravillas. En su camino a la tierra prometida con los hijos, un antitipo muy definitivo, o tipo, mejor dicho, de la jornada de hoy en día. Nosotros estamos en nuestro camino a la tierra prometida y estamos siendo guiados por el gran Espíritu Santo. Como ellos fueron guiados en lo natural, nosotros somos guiados en lo espiritual a esta gran tierra prometida de la cual Dios hizo la promesa y nos la ha dado. Dios le había prometido a ellos suplir todas sus necesidades, pero su mente carnal los había sacado de la divina voluntad de Dios y les había dado una ruta por el desierto. 16. Eso es muy parecido a hoy en día. Eso es lo que pasa con muchas de nuestras iglesias. Ellas han tomado la ruta carnal e intelectual y se les han sido quitados los abastecimientos de las bendiciones de Dios, de sanidad y poder, y del bautismo del Espíritu Santo. Y han tomado la ruta del desierto. Por lo tanto, nosotros tenemos argumentos y alborotos y perturbaciones y quejas, pero aquellos que todavía están permaneciendo en el camino es gozo inefable y lleno de gloria con Dios, con su columna de fuego sobre ellos, con poder, con gozo, con señales y maravillas. ¿Cómo es que esa iglesia verdaderamente nacida de nuevo está marchando hacia la tierra prometida? La promesa de vida eterna, una tierra fluyendo con vida eterna, donde ya no hay más enfermedades, muerte, dolor, ni nada que haga daño. Ahora, pero cuando las mentes carnales empezaron a venir entre ellos, eso finalmente los desvió del camino principal al desierto. Ellos cometieron su error fatal cuando fallaron en seguir adelante. Ellos estaban en su jornada, no a muchas millas. Ellos pudieran haber llegado en unos cuantos días con todos estos 2 millones de gente allá en el desierto, si se hubieran quedado en el camino. Pero cuando llegaron a un lugar llamado Cades Barnea, en un tiempo, se me dijo, fue un gran tribunal. Se dice de una gran fuente o manantial allí. Muchos manantiales pequeños, un perfecto tipo de la iglesia. La iglesia es el tribunal, mientras que el cielo es el gran tribunal de Dios. Y los pequeños manantiales representan las iglesitas en todas partes. Y el juicio comienza en la casa de Dios. ¿Ven? Aquí es en donde el juicio comienza. Por eso es que yo no entiendo por qué muchos se quejan de que yo hablo demasiado duro y que trato de hacer que la gente se corrija, que les digo de la manera que viven, de la manera que se visten, y me dicen que yo estoy dañando mi ministerio, cuando el tribunal es la casa de Dios. Eso es correcto. De aquí es de donde se tiene que comenzar. De aquí mismo es en donde la justicia y la rectitud y el juicio de Dios deben salir de este púlpito. 18. Ahora, cuando llegaron allí, ellos acamparon. Dios había sido bueno con ellos. Les había mostrado muchas grandes maravillas y señales allá en Egipto. En su jornada, Él había preparado todo para ellos. Pero, sin embargo, tenían que llegar a este lugar, el cual estaba casi a la vista de la tierra prometida, solo un poquito después que habían salido. Y cuando llegaron a este lugar, Moisés tomó a un hombre de cada tribu y los envió a Canaán para espiar la tierra. Todos estamos familiarizados con la historia, cómo ellos vinieron, a dos de ellos, a Jericó, y cómo la ramera había escondido a los espías, y así sucesivamente. Cuando entraron en la tierra,
ellos la reconocieron para asegurarse si la promesa era correcta. Cuando regresaron, trajeron racimos de uvas que se requirieron dos hombres para cargar un racimo de uvas. Yo frecuentemente he pensado, si una tierra con una maldición sobre ella haría crecer esa clase de uvas, ¿qué será cuando la maldición sea quitada? ¿Qué racimos de uvas serán? Oh, hermano, yo solamente logro darle una probadita a ella de vez en cuando. Yo estaba predicando aquí no hace mucho tiempo. Estaba pensando esta mañana, ustedes saben, creo que cuando estoy predicando babeo mucho, pero yo he estado comiendo algunas de esas uvas que fueron traídas y como que me causa babear un poquito. Ustedes saben, como un caballo comiendo trébol 19. Así que cuando regresaron, trajeron este gran racimo de uvas y todos ellos se reunieron delante de la congregación de Jehová y trajeron un reporte. Oh, Dios ha dicho la verdad. La tierra está fluyendo leche y miel. Es una buena tierra. Es una tierra de sementera. Hará crecer cualquier cosa. Oh, es un lugar maravilloso. Nosotros tenemos mucha agua y ríos y riegos y todo para ser una gran nación. Pero, oh, los amorreos y los heteos y todos los otros que están allí, algunos de ellos son gigantes y nosotros parecemos como pequeñas langostas. Y cuando ellos empezaron a decir eso, oh, la fuerza dejó a los hijos de Israel. Ellos empezaron a clamar y a gritar. Ellos habían salido de Egipto y habían llegado. Todas estas cosas y eso había acontecido. Pero había dos. De todos los 12 de ellos, había dos que tenían confianza. El resto de ellos dijo, nosotros no podemos hacerlo. Nosotros no podemos avanzar. Nosotros somos. Es imposible que nos enfrentemos con esa clase de gente. Pero Caleb y Josué dijeron, nosotros somos más que capaces de tomarla. ¿Por qué fue así? Los otros, los que tenían la parte intelectual, estaban mirando cómo se veían los gigantes. Pero Josué y Caleb estaban mirando la promesa que Dios había dado. Ahora, todo depende de lo que uno está mirando. Párrafo 20. Hay personas sentadas aquí esta noche que estaban en sillas de ruedas hace una noche o dos. Ellas están caminando ahora. Depende de lo que ustedes miran. Si ustedes miran a su aflicción, ustedes nunca avanzarán. Pero si ustedes miran a la promesa de Dios, ustedes tienen derecho a toda bendición redentiva que Dios prometió en su palabra. Es suya, ¿correcto? El cristianismo siempre mira hacia las cosas invisibles. Toda bendición redentiva de Dios es invisible. Aquí está toda la armadura del cristiano. Amor, gozo, fe, longanimidad, bondad, mansedumbre, benignidad, paciencia. Todas son fuerzas invisibles que obran en el corazón de un creyente. Amén. Eso es correcto. Nosotros miramos hacia las cosas que no vemos. Si somos los hijos de Abraham, entonces no andamos por vista. Nosotros andamos por fe, amén, porque Abraham anduvo por fe y llamó esas cosas que no eran como si fuesen, porque Dios así lo había dicho, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este mensaje titulado Hablad a la roca y ella dará su agua, predicado en La Quempor, California, Estados Unidos, día 23 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Erika, Dios le bendiga, hermana Deep, perdón, 21 al párrafo 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, hablad a la roca y ella dará su agua. Párrafo 21.
Ahora Josué no tenía manera de saber que él podía tomar esa ciudad. Caleb no tenía manera de saberlo, pero aquí está como lo creyeron, porque Dios dijo, yo te he dado esta tierra. Yo tengo a un ángel que irá delante de ti, pero ten cuidado de no despreciarlo a él, porque mi nombre está en él. Él no perdonará tus pecados. Él te destruirá en el horno. Él te erizará tus plumas. Él te hará estas cosas. Pero recuerda, síguelo a él. Él te guiará a la tierra prometida. Pero no lo desprecies. No lo rechaces. Cree en él. Ahora, y luego nos fijamos en la jornada, Josué se había dado cuenta que él había visto a ese gran Dios viviendo allí en esa columna de fuego. Había hecho toda clase de milagros. Él y Caleb habían visto eso y ellos tenían confianza que Dios cumpliría su palabra. Observen a Dios allá en Egipto. Yo les he dado la tierra. Ahora vayan y poseanla. 22. Dios le ha dado a toda persona enferma aquí sanidad divina, a cada uno de ustedes. Jesús fue herido por nuestras rebeliones. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Es suya, pero ustedes tendrán que pelear por cada pulgada que ustedes posean, por donde quiera que la planta de tus pies viajare. Dios le dijo a Josué, yo se las he dado. Pisadas significa posesión. Entremos en esta noche. Amén. Entremos. Pisadas son posesión. Tomemos toda pulgada de terreno que Dios nos ha dado. Si ustedes no han recibido el Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. Pedro dijo, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pisadas son posesión. Vayamos a tomarla. Es nuestra. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Poseámosla. Las obras que yo hago, vosotros haréis también. Poseámosla. Es la promesa de Dios. No miren a la circunstancia. No miren cuán difícil es. Poseamos la tierra. Nosotros tendremos una reunión. Como esta mañana estuvimos teniendo una reunión allá y el Espíritu Santo estaba cayendo en el lugar. La gente gritando, clamando, alabando al Señor. Y luego alguien vino y dijo, ore por mí, hermano Branham. Yo impuse manos sobre él y oré por él. Yo dije, ahora vaya y crea. Ahora, esto es lo que es. Es fácil sentir el poder de Dios, verlo cuando uno cree. Pero entonces, cuando se llega al reto, ¿es uno capaz de poseer la cosa que uno profesa tener? Esa es la cosa, hermano. Nosotros tenemos que obtenerla, tenemos que tomarla, es nuestra. Pero uno peleará por cada pulgada. 23. Josué peleó por cada pulgada de terreno desde un extremo del país al otro. Pero él tenía una promesa. Dios dijo, yo te la he dado a ti. Amén. Ya sea si hay gigantes o si hay ateos, donde hay incrédulos, donde hay iglesias formales y frías, ¿qué más da? Dios dio la promesa, tomémosla. Es nuestra, nos pertenece, es nuestra posesión. Vayamos a tomarla, no tengan temor. No se queden atrás y digan, bueno, yo creo que los días de los milagros han pasado, o yo no sé. No hagan eso. Eso no se parece a un hijo de Abraham. No importaba qué tanto la promesa parecía prolongarse. Bueno, continuó por 25 años. Pero en vez de Abraham ponerse más débil, él se fortaleció más todo el tiempo. Porque todo el tiempo él sabía que sería un milagro más grande. Y si se ora por nosotros una noche y a la siguiente mañana todavía tenemos malo el estómago, nosotros diremos, quizás yo nunca recibí mi sanidad. Tengo que pasar por la fila otra vez. O si se llaman ustedes mismos un hijo de Abraham, aleluya. Si Dios hizo una promesa, Dios dio la promesa y ustedes la creen. A mí no me interesa lo que acontezca, es suya. Peléela, el diablo, al diablo. Peléele al diablo en cada onza de terreno en que él se pare. Siga adelante y tómela. Tome la espada de la palabra.
Las promesas de Dios son verdad. Nada puede detenerlas. Son las promesas de Dios. Él nos dio la promesa de eso, así mismo como Él se la dio a los hijos de Israel. La iglesia pentecostal ha venido a sus Cades Barnea. ¿Podemos nosotros? ¿Podemos hacerlo? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Podemos subir allá y echar mano de la promesa de Dios y decir, es la verdad, yo la reclamo, me pertenece, es mía, Dios me la dio a mí? ¿Cómo vas a hacerlo? Yo no sé. No son mis asuntos. 24. Como yo estaba predicando una vez sobre Elías, y un hombre me dijo después del servicio, él dijo, mire, espere un momento, predicador. Yo creo que usted es un hombre muy sensato como para creer que esos cuervos, en verdad, le trajeron a Elías pescado y pan. Yo dije, yo lo creo, cada palabra de eso. Dije, el pescado estaba asado y el pan estaba horneado. Él dijo, ¿cómo usted? ¿A dónde? Dígame entonces, mi amigo, él era un testigo de Jehová. Él dijo, dígame entonces, mi amigo, ¿de dónde obtuvieron esos cuervos ese pescado asado y ese pan horneado? Yo dije, eso no me corresponde a mí preguntar. No le correspondía a Elías haber preguntado. La única cosa que él sabía cuando él tenía hambre era que los cuervos estaban allí trayéndole el pan y el pescado, y él se los comía. Yo dije, esa es la misma cosa con el bautismo del Espíritu Santo. Yo no puedo decirle de dónde viene, cómo llega allí. Yo sé que viene y yo lo disfruto. Y eso es todo lo que me interesa. Yo no puedo decirles cómo obra la sanidad divina. Yo no puedo decirles cómo una vaca negra puede comer pasto verde y dar leche blanca. Pero yo me la tomo de todas maneras. Yo no trato de descubrir la fórmula para eso. Yo no sé qué es lo que causa que el Espíritu Santo caiga en una reunión y que la gente hable en lenguas y profetice y que los paralíticos salgan de las sillas de rueda y que los enfermos sean sanados. Yo no les puedo decir eso. La única cosa que sé, Dios la ha prometido y es nuestra posesión. Tomémosla y vayamos con ella. Ellos no pueden explicar cuán lejos está la luna o cuántas moléculas hay en un átomo. Esos no son nuestros asuntos, pero la única cosa que saben, Dios la prometió. Ellos la recibieron y la están disfrutando. Amén. 25. Allí es donde hicieron un error. Cuando ellos vinieron al tribunal y trajeron la evidencia de una tierra buena, yo estoy tan contento que hubo personas hace años quienes la abordaron a pesar de todas las formalidades y subieron y poseyeron la tierra y tomaron la evidencia y regresaron, diciendo que había una tierra más allá del río. Amén. Yo estoy tan contento por eso. Ahora, ellos hicieron su error fatal cuando comenzaron a murmurar contra Moisés y contra los siervos de Dios y contra Dios, y los pasó por alto. Y recuerden, cada uno de ellos que murmuró nunca entró allá a la tierra. Jesús dijo, cuando él estuvo en la tierra, vuestros padres comieron maná en el desierto, pero todos están muertos. Correcto. Pero yo soy el pan de vida que viene del cielo, que viene de Dios, del cielo, para que el que él coma no muera. A mí me gusta eso, pasar de muerte a vida, llegar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. 26. La carnalidad había quitado su abastecimiento espiritual. La carnalidad había quitado todo su gozo, todo. Ellos comenzaron a murmurar y a quejarse. Ellos los llevaron al desierto. Si hay alguna cosa que me desagrada, es un desierto. Es caliente. Casi no hay nadie que pueda vivir allí. Y todo en lo que uno se reclina en el desierto tiene espinas. Toda clase de vidas pequeñas tienen espinas en ellas. ¿Saben ustedes por qué? Es porque no hay agua allí. Ahora, si esa misma plantita creciera en mi región, allá en una región donde llueve, esa plantita no sería una espina. Esa espinita se desenvolvería y sería una buena hoja tierna y delicada al entrar en un lugar de riego. Eso es lo que pasa con las iglesias. La razón que ellas se pelean y discuten y se excitan, aún así llamados cristianos.
es porque ellos han sido pasados por alto sin recibir la tierra de bendición, sin recibir la fuente que nunca se seca, el peñasco en la tierra calurosa. Ellos habían llegado a secarse y ser carnales. Ellos querían pinchar y decir, los días de los milagros han pasado. Ese es un montón de santos rodadores. No hay tal cosa como esa. Oh, solo permítales que vengan al agua una vez. Es para desenvolverse y ponerse tierno y dulce y amable y humilde. Algo acontece cuando usted lo pone en agua. Yo no sé por qué, pero sucede de esa manera. O la carnalidad los había separado. 27. Miren, aquí está lo que habían hecho. Ellos habían dejado las ollas de ajo de Egipto para comer alimento de ángeles y se estaban quejando. ¿Se pudieron ustedes imaginar eso? Sí, lo vemos. Ellos también lo vieron. Ellos habían dejado las aguas lodosas de Egipto para beber de esa roca espiritual, todavía quejándose al respecto. Ellos habían dejado a los médicos jactanciosos de Egipto, que se jactaban de que tan grandes eran, para estar con el gran médico, que no había. Aún su ropa no se gastó, y no hubo ningún enfermo entre ellos cuando ellos salieron del desierto, todavía quejándose. Y entonces ellos también habían dejado a la gente que decía que los días de los milagros habían pasado, para estar con el pueblo que tenía señales, siguiéndole a los creyentes. Ahora, ¿no es eso exactamente lo mismo hoy en día? Ustedes salieron de esa cosa fría, formal, recibieron el Espíritu Santo y Dios los llenó con bondad. Y ustedes están bebiendo de esa fuente que nunca se seca. Y todas esas cosas allí, gozo inexplicable y lleno de gloria. Y luego empezaron a quejarse. Exactamente la misma cosa. Cuando menos lo piensan, ustedes son pasados por alto y llevados al desierto. Dios lo hace de esa manera. Simplemente es de la manera. Eso, la gente. Dios no lo hace. La gente misma lo hace. Su propia mente carnal lo hace. 28. Ellos habían visto 10 milagros poderosos hechos allá en Egipto. Moscas, piojo, fuego, el ángel de la muerte. Todo lo habían visto en Egipto. Todos estos grandes milagros que habían visto a Dios hacer. Y todavía pensaban carnalmente. Y entonces vieron el Mar Rojo, que yacía allí en su camino del deber. Y entonces ellos estaban en su camino marchando, salieron. Allí estaba una columna de fuego delante de ellos y marcharon hacia el Mar Rojo. Y cuando llegaron allí, justo en la línea del deber, estaba un obstáculo. Y cuando menos lo pensaron, les dio temor y no sabían qué hacer. De esa manera actúa la gente hoy en día. Le da temor cuando están justo en el camino del deber. Escuche, hermano, permítame decirle esto. Si usted está caminando en la luz, teniendo compañerismo con Dios, con su pueblo, y el Espíritu Santo está sobre usted, y usted se encuentra con un obstáculo justo en el camino del deber, no se detenga. Solo siga persistiendo. Dios abrirá paso a través de él. Esa es una de las más grandes experiencias de mi vida. Es ver a Dios. Cuando no puedo pasar por arriba de él, pasar debajo de él, darle la vuelta a él, o de alguna manera, Dios abre paso y yo paso a través de él. De alguna manera u otra, su gracia es suficiente para llevarnos a través de él. Amén. 29. Ahora, ellos llegaron a eso y vieron ese Mar Rojo abrirse y ellos. ¡Qué gran cosa fue esa! ¿Cómo podían murmurar? ¿Cómo podían quejarse después de haber visto esos milagros? ¿Cómo podemos quejarnos hoy después de haber visto lo que hemos visto? Grandes avivamientos, campañas de sanidad, el Espíritu del Señor descendiendo. Es un discernidor. La Biblia dijo la palabra de Dios y Jesús era la palabra. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios se cambió él mismo a su forma. Dios que creó la tierra, llegó a ser tierra y vivió en la tierra. Dios, quien fue hecho carne,
llegó a ser carne y vivió en carne. Oh, eso debería atraer a la gente. Dios pudiera haber descendido del cielo con una rotunda salutación angelical si él hubiera querido. Dios pudo haber descendido como un hombre ya maduro, ángeles a ambos lados, descendiendo por el corredor del cielo, con las trompetas del cielo tocando. Él pudiera haber hecho eso. Él pudiera haber venido como un hombre maduro, pero él escogió venir como un bebé. Él pudiera haber nacido en un palacio. Él pudiera haber sido creado en los cielos si él hubiera querido, pero él escogió venir sin tener siquiera una cama para nacer. Él fue a un pesebre sobre un montón de estiércol y él escogió nacer sobre un montón de estiércol. Debería ser atractivo. Jehová llorando como un bebé. Jehová jugando como un muchacho. Jehová trabajando como un hombre. Oh, es un gran misterio. Es una súper señal para la gente. Todos están queriendo señales. Esa es la señal más grande que Dios haya hecho. Cuando Dios llegó a ser carne y habitó entre los hombres. Una súper señal. Ciertamente eso atraería a la gente, pero ellos se vuelven carnales, se apartan. Oh, sí, yo creo que eso está muy bien. Oh, eso está mucho más que bien. Es la perfección de Dios obrando, formándose él mismo, cambiando su forma, haciendo una tienda y viviendo en su tienda, extendiéndola entre nosotros. Y viviendo como nosotros vivimos. Amén. Dios está aquí, pero no atrae la atención. La iglesia se pone carnal y lo ignora. Lo pasa por alto. Se aparta de estas grandes cosas. 30. Ahora, nos damos cuenta que ellos ya habían visto estos milagros. Miren lo que estaba con ellos. Ellos tenían una roca herida con ellos. Podían beber de ella. Tenían una serpiente de bronce con ellos para sanidad. Oh, hermanos, ellos tenían un profeta con ellos que tenía la palabra de Dios. Sobre el profeta estaba una columna de fuego que estaba guiando. Y en ninguna ocasión ellas les había fallado. Gloria, oh, yo tengo ganas de gritar. Miren, ella no había fallado. Dios no falla. Él no puede fallar y seguir siendo Dios. Él todavía es Dios, la roca herida, la serpiente de bronce, un profeta, una expiación, un sacrificio, todo lo que la gracia ya les había provisto. Y después que Dios había hecho todas esas cosas, ellos eran como mucha gente hoy en día. Tienen que ser mimadas. Dios no quiere bebés. Dios quiere hombres y mujeres. A mí me gusta el testimonio de Woody Robinson. Él dijo, Señor, dame el espinazo del tamaño de un tronco. Pon bastante sabiduría en el hastial, parte superior triangular de la fachada de un edificio. De mi alma, permíteme pelearle al diablo mientras me quede un solo diente. Y luego morderlo con las encías hasta que yo muera. Eso es lo que nosotros necesitamos, valor. No un hueso de pechuga, sino un espinazo, un corazón verdaderamente lleno con el Espíritu, lleno con el Espíritu Santo, santificado por la sangre de Jesucristo, viviendo en una vida, andando en el camino de Dios, guardando sus mandamientos, reclamando toda promesa, como su propia propiedad. Aleluya. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Hablad a la Roca y ella dará su agua, predicado en La Quepol, California, Estados Unidos, día 23 de julio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos. 31 dice, oh, yo sé que me comporto como un loco, pero si ustedes se sintieran como yo me siento, ustedes se compartirían de la misma manera.
Está bien, porque es bueno. Alguien dijo, hombre, usted ha perdido su mente. Bueno, quizás la he perdido, pero si lo ha perdido, solo déjeme en paz. Yo estoy más contento de esta manera que lo que estaba de la otra manera. Así que solo déjeme quedarme así. Yo estaba caminando en la ciudad. Yo oí a un hombre decir una vez. Había un hombre que venía por la calle. Él tenía un letrero enfrente de su pecho. Así de esta manera, como que él estaba protestando en alguna parte. Él dijo, yo soy un loco para Cristo. Y en su espalda, después que él había pasado, miré hacia atrás, decía, ¿por quién está loco usted? Así que me pregunto, yo prefiero ser un loco para Cristo, conocerlo a Él, saber esto, que yo lo conozco a Él en el poder de su resurrección, para que algún día, cuando la muerte me lleve a ese último y gran canal que está más allá, mi corazón late cada minuto que va hacia ese canal. Pero cuando yo llegué a Él, yo no quiero llegar como un cobarde, yo quiero caminar allá y envolverme yo mismo en los mantos de su justicia, sabiendo esto, que yo lo conozco en el poder de su resurrección, para que cuando Él llame, yo salga de entre los muertos, dejando esas cosas en el pasado, prosigo a la meta del supremo llamamiento. ¡Gloria! Sí, Señor. Párrafo 32. Hermano, nosotros necesitamos un avivamiento pentecostal antiguo, rústico, que mate el pecado, así como aquí en California y en todos los estados y naciones por todo el país, que traiga de vuelta el poder de Dios en la iglesia. Nosotros hemos llegado a un Cádiz, a un trono de juicio, con todas estas cosas, todavía discutiendo, todavía quejándose, la columna de fuego sobre los profetas, sus palabras eran perfectas, la roca herida, la serpiente de bronce, milagros y señales, ellos la hicieron por medio de ella, y luego todavía quejándose, oh, solo comiendo alimento de ángeles y todavía con los ajos, desean regresar a las ollas viejas de ajo. Eso mostraba que no estaban listos para entrar a Canaán. Eso es correcto. 33. Ustedes saben, alguien dijo en una ocasión, yo estaba predicando. Había allí una mujer llorando y ella mantenía sus manos levantadas y lloraba. Alababa a Dios. El Espíritu Santo estaba allí y la mujer fue llena con el Espíritu Santo. ¿Cómo puede un imán traer alguna cosa o al menos esté magnetizada a él? Correcto, allí estaba un hombre que pertenecía a otra iglesia. Un amigo mío estaba parado afuera. Él dijo, Billy, yo estaba disfrutando tu sermón hasta que esa mujer se levantó y empezó a llorar. Dijo, ¿cómo es que podías predicar y ella comportándose de esa manera? Yo dije, ese es el único momento que puedo predicar cuando yo veo que el poder de Dios ha tomado a la iglesia, ha tomado el mensaje. Él dijo, eso solo hizo que escalofríos me corrieran por mi espalda. Yo dije, si tú alguna vez eres lo bastante afortunado para llegar al cielo, tú te congelarías hasta morir, porque ellos están llorando y gritando y alabando a Dios día y noche, ángeles volando para adelante y para atrás, clamando, santo, santo, el Señor, al Señor, santo. Ahora, déjeme decirle ahora algo ahora mismo, mi hermano. Usted está viviendo en el mundo más quieto que en alguna vez vivirá. Amén. Si usted se va al infierno, allí habrá lloro, lamento y el crujir de dientes. Si usted se va al cielo, allá habrá aleluyas y alabanza a Dios día y noche por todos los tiempos. Este es el lugar más quieto en el que usted alguna vez haya vivido. Sí. 34. Oh, cómo quiero Dios bendecir a su iglesia. Ellos habían visto todas esas cosas y todavía de mente carnal. ¿Cuán rápido se olvidaban de todos esos milagros cuando una cosa nueva se levantaba? Cuando una nueva prueba llegaba, ellos se olvidaban de todo lo que habían visto. Nosotros hacemos eso. Nosotros podemos tener una reunión. El poder de Dios puede caer. Grandes señales y maravillas acontecen. Luego Satanás puede llegar ahí y azotarlos con algo. Y ustedes se olvidan que era. Ese era el Dios del cielo que los estaba haciendo gritar, haciéndoles alabar al Señor. Ustedes se olvidan del Dios del cielo que los sacó de él como un tizón. Ustedes se olvidan del cielo, de Dios del cielo que fue quien los sacó de los abismos, de la roca de donde ustedes fueron sacados. Es fácil olvidarnos de él. Déjeme decirle, mi hermano, lo que necesitamos esta noche es un hombre con una conciencia de hierro que se pare allí en el poder del Espíritu Santo. No importa lo que venga o vaya, él todavía está ondeando esa bandera de victoria, prosiguiendo a la tierra prometida.
Nosotros necesitamos esta noche esa clase de iglesia, esa iglesia sin adulteración, santificada por la sangre de Jesucristo, ungida con el Espíritu Santo, con señales y maravillas, un júbilo del rey en el campamento, en su camino, marchando hacia adelante. Sí, Señor, de todo esto, a pesar de toda esta casa carnal que ellos habían cometido por todo el desierto, muy allá en ese lugar, como la mayoría de las iglesias están esta noche, muchos de los pentecostales están allí. Cuando las cargas pesadas llegaron y la gente empezó a clamar, ¡ojalá hubiéramos muerto allá en Egipto! 35 el párrafo. Ahora, ¿qué sucedió? Dios llamó a Moisés y a Aarón a su presencia. Descendió en su gloria Shekina y los bendijo. Dios le dijo al profeta, dijo, ve, háblale a la roca, amén, en medio de todos sus pecados. Si Dios quisiera mandar juicio sobre nosotros, no hay ninguno de nosotros que no se haya quejado. Merecemos ir al infierno, no merecemos nuestra sanidad, no merecemos nuestra salvación. Pero en medio de todo eso, el mismo Dios que perdonó sus pecados y todas sus dudas, Él todavía dijo, háblale a la roca y dará sus aguas. Amén, eso es correcto. No importaba lo que había acontecido. Aún háblale a la roca en sus pecados. Aún háblale a la roca. Justo en el día cuando las iglesias están todas quejándose, alborotadas, uno que dice, yo soy esto y el otro, yo soy eso, y uno es esto, aquello y lo otro. No tengan nada que ver con ellos y eso. Dios. Justo en medio de todo eso, todavía manda su Espíritu Santo, todavía manda su poder, todavía sana al enfermo, todavía muestra la señal del Mesías viviendo entre la gente, el mismo ayer, hoy y por los siglos, en medio de nuestras riñas carnales y cosas. Párrafo 36. Mírenlos. Muchos de ellos dijeron, bueno, ahora si eso es todo lo que ustedes pueden hacer, nosotros estamos acampados aquí en el desierto, hemos cavado en todo manantial, hemos cavado en todo oasis y no hay agua. Y sin embargo, el lugar más seco en todo el desierto era esa roca yaciendo allí en el cerro. Ve, habla la roca, cómo Dios hace cosas. Eso solo confunde la mente carnal, ellos no saben qué hacer al respecto. Ahora, el lugar más seco en el desierto es una roca. Cualquiera sabe eso. Bueno, si ellos no pueden encontrar nada de agua en los viejos manantiales, entonces, ¿cómo le van a encontrar en una roca? Si ellos no pueden encontrar sanidad divina en la gran iglesia con este nombre, si hay alguna sanidad divina, ¿sería en esta gran iglesia a la que nosotros pertenecemos? ¿O sería en esta gran iglesia a la que nosotros pertenecemos, del viejo manantial? ¿Cómo es que ustedes van a encontrar uno ahora al ir a la cima del monte y hablarle a esa roca cuando no hay agua allá arriba para empezar? Pero la cosa de esto era, no es cómo se mira, es tomar a Dios en su palabra. Hablen de todas maneras. Si el doctor lo desahucia, dice, ese cáncer lo va a matar. ¿Cómo sería de algún beneficio que un hombre pusiera mano sobre usted? No importa cómo se mire, cuán necio se mire para la ciencia. Dios dijo, pondrán mano sobre los enfermos y ellos sanarán. No importa cómo se mire. Párrafo 37. ¿Me quiere decir que un día como este, cuando tenemos toda la cultura y toda la cultura? Yo siempre he pensado de la cultura. Sí, esa es una gran cosa. ¡Ajá! Mi opinión de la cultura es un hombre que no tiene el suficiente valor para matar un conejo, pero se puede matar a tarde él si alguien más lo mata. Ahora, eso es, hermano, lo que nosotros necesitamos hoy en día no es cultura. Lo que necesitamos hoy en día es que el Espíritu Santo nos traiga fe para la palabra del Dios viviente. Eso es exactamente correcto. En este gran día de educación, este gran día de ciencia, ¿qué significa eso para Dios? Pues ellos, la ciencia una vez edificó una gran torre que iba a llegar hasta el cielo. Y Dios solo se sentó y se rió de su ignorancia. Y la cosa que él hizo fue enviar un pequeño movimiento de lenguas allá y confundió toda la cosa. ¡Oh, Dios simplemente puede hacer todo lo que él quiere hacer! ¿No es cierto? ¡Oh, él es Dios! ¡Él es Dios para siempre! Ciertamente. 38. Fíjense lo que aconteció aquí. Ahora, cuando nos damos cuenta que Dios le dio a Aarón en medio de todo eso, a él y a Moisés, id, hablad a la roca y dará sus aguas. ¡Cuán necia su mente carnal!
Bueno, si eso es lo mejor que me puedes dar, solo déjenlo en paz. Como Elías un día cuando él fue a orar y él envió a su siervo allá para que viera si había alguna seña de una nube. Él fue la séptima vez. Cuando él regresó, él dijo, oh, sí, hay una nubecita como del tamaño de la mano de un hombre al otro lado, allá en el oeste. Él dijo, saquen del barril para la lluvia. Yo oigo una gran abundancia de lluvia que viene. ¿Qué era? Bueno, la mente carnal hubiera captado eso rápido y decir, bueno, si eso es lo mejor que me puedes dar, si eso es todo lo que tú puedes hacer. Párrafo 39. Oh, hermano, qué mayor señal que esa tenemos de parte del Dios viviente entre nosotros en esta noche. ¿Cómo tenemos? Hemos pasado de la muerte a vida. El bautismo del Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Jesús nos sana, Jesús nos salva, Jesús lleva con el Espíritu Santo, Jesús llena con el Espíritu Santo, Jesús desciende y muestra milagros, discierne el corazón, hace las señales, la columna de fuego, la fotografía fue tomada, está aquí ahora. El mismo Jesús que era ayer es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús dijo cuando él se le preguntó, dijeron, ¿eres tú un hombre todavía de 50 años y dices que tuviste a Abraham? Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy y yo soy, era esa columna de fuego que guió a Moisés a través del desierto. Cuando él estuvo en la tierra, él dijo, yo vine de Dios y yo voy a Dios. Un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo es un pronombre personal. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Correcto. Párrafo 40, por último. Y cuando él murió, fue sepultado, resucitó como unas cuantas semanas después. Saulo iba en su camino a Damasco, y una gran columna de fuego, la que guió a los hijos de Israel, bajó delante de él allí, le cegó sus ojos. Él le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús, y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué era? El vino de Dios habitó en carne, regresó a Dios, la misma columna de fuego, ese mismo Espíritu Santo está con nosotros esta noche, haciendo las mismas obras, las mismas señales, lo mismo y todo lo demás, probando que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La mujer podía tocar el borde de su manto. Oh, al hombre que le pude decir quién es él, lo que él ha hecho, cómo salirse de eso. Todo por el poder del Dios viviente que habita entre su pueblo. Amén. Muy bien, solo háblele a la roca. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Estamos lecturando este mensaje titulado Hablad a la roca y ella dará su agua. Servicio realizado en Flagstaff, California, Estados Unidos, día 23 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, hablad a la roca y ella dará su agua. Párrafo 41. Miremos algunas personas que le hablaron a la roca. Démonos cuenta lo que aconteció. El primer hombre que alguna vez le habló a una roca fue un hombre que se había envuelto en alguna teología. Él mismo se hizo un vestido de hojas de higuera, Adán. Él pensó, eso hará igual de bien como cualquier cosa. Pero cuando él se encaró con Dios, él se dio cuenta que estaba desnudo. ¿Qué hizo él? Él le habló a la roca y la roca hizo un escape para él, la roca que estaba en el Edén. Allí estaba Noé, otro hombre que había predicado, y la gente lo ignoró y se rió de él. Un día él le habló a la roca, y la roca se lo llevó en el arca, y lo escondió en sus brazos, y lo condujo a él por encima de la tormenta, y ahogó al mundo perseguidor. Sí, señor, Noé. 42. Había un hombre llamado Daniel que una vez estuvo en el foso de los leones. Él fue allá a Babilonia, y él dijo dentro de sí mismo, que él no se iba a contaminar con la comida del rey, que él no iba a tener nada que ver con el mundo, aunque él tenía que vivir entre esa gente. Pero él no se iba a contaminar, él se propuso en su corazón que no lo iba a hacer. Y un día el rey lo arrojó al foso de los leones porque él estaba caminando por la línea del deber,
pero él le habló a la roca. Y esa columna de fuego descendió y mantuvo a los leones apartados de él durante toda la noche, porque él le había hablado a la roca antes de que él fuera arrojado al foso. Allí estaban los jóvenes hebreos, quienes no se inclinarían a las imágenes del rey Nabucodonosor. Y ellos los arrojaron dentro del horno de fuego ardiendo, y ellos le hablaron a la roca. Y el cuarto hombre estaba parado allí en el horno de fuego ardiendo, la roca de las edades. ¡Aleluya! David dijo, si en el Seol hiciere mi estrado, él estará allí. Si tomare alas del alba y volare. Párrafo 43. Fíjense en Agar. Ella había sido echada fuera de su casa. Ella tenía un niño de pecho, Ismael. Ella se fue al desierto. No había un lugar a donde ir. El agua se había acabado. ¿Qué podía hacer ella? Ella había sido criada en un hogar que estaba familiarizado con la roca. ¿Y qué hizo ella? Ella no quería ver al bebé morir. Así que ella tomó al pequeñito y lo acostó debajo de un árbol. Y se fue a distancia de un tiro de arco. Y se postró de rodillas. Y ella le habló a la roca. Y la roca derramó sus aguas. Y el bebé fue salvado. Y hasta este día, Berseba todavía permanece allí, esa fuente que yo, Dios quien me ha visto. Ella le habló a la roca por su niño moribundo. ¿Le pueden ustedes hablar a la roca esta noche? ¿Están ustedes en condición para hablar con él? ¿Saben ustedes algo al respecto? Párrafo 44. Josué, él simplemente caminó y cruzó el Jordán después que él hizo esa gran decisión. Él hizo callar a la gente, dijo, somos capaces de tomarla. Dios dijo, Josué, tú eres el que sabe todo al respecto. Simplemente te dejaré guiar a los hijos de aquí en adelante. Él llegó a su primera campaña. Él se levantó contra el muro de Jericó. Él anduvo alrededor de él y dijo, ahora, ¿cómo voy a pasar por encima de él? ¿Cómo voy a subir esos muros? Ellos tienen todas esas rocas y cosas colocadas allí arriba, sus arcos y cosas listos para disparar. Y aquí estamos casi desarmados. Solo lo que recogimos de los botines a través de nuestra jornada. Y allí estamos. ¿Cómo lo voy a hacer? Y después de un rato vio a un hombre parado con su espada desenvainada. Él dijo, ¿quién eres tú? ¿Eres nuestro enemigo? ¿Eres uno de nosotros? Él dijo, no. Soy el príncipe del ejército de Jehová. Y Josué le habló a la roca y un grito salió y los muros cayeron porque él le habló a la roca. 45. Algunos cientos de años después de ese entonces, había un pordiosero anciano ciego sentado sobre alguna de esas piedras que habían caído de ese muro. Oh, hermano, el hablarle a la roca había sido sacada de la iglesia por explicación. No había tal cosa, pero él estaba sentado allí ciego, pensando acerca de eso en ese camino, sabiendo que Eliseo y Elías habían pasado por ese mismo camino, hombro a hombro, yendo al Jordán. Un poco más allá, Josué le había hablado a este príncipe del ejército de Jehová. Él dijo, oh, si yo hubiera vivido en aquel día, yo hubiera hablado con él también. Y como para ese tiempo, un ruido se empezó a oír. Ustedes saben, generalmente donde Dios está hay mucho ruido. Yo no sé por qué es así, pero hay mucho ruido donde quiera que Dios llega. Aquí venía ese mismo príncipe del ejército de Jehová. La gente trató de hacer que él se callara, pero él le habló a la roca, y la roca le devolvió su vista. Ellos trataron de hacer que él se callara. Ellos trataron que guardara silencio. Estaba sentado allí temblando. Sus piernitas descubiertas estaban ante ese sol y sus bracitos delgaditos y su manto harapiento, pero él echó a un lado el manto y se fue. ¿Pero por qué? Él estaba listo para hablarle a la roca y la roca le devolvió a él su vista. ¡Aleluya! Esa es una advertencia a todo hombre ciego aquí esta noche, ya sea si usted está espiritualmente ciego o físicamente ciego. Háblele a la roca. Él es una roca que da vista. ¡Amén! Háblele a la roca. Sí, Señor, el hombre ciego. Párrafo 46. Hubo una mujer en una ocasión que salió al pozo a coger algo de agua. Ella estaba en una mala condición. Ella era una prostituta. Ella vio a un hombre sentado allí contra la pared y ella no sabía quién era él. Después de un rato, él dijo, mujer, dame de beber. Él siguió hablando con ella hasta que él encontró cuál era su problema. Él dijo, ve a traer a tu marido.
Ella dijo, no tengo ninguno. Pues él dijo, eso es verdad. Tú has tenido 5 y con el que estás viviendo ahora no es tu marido. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Sabemos que hay una roca que ha de venir algún día llamada el Mesías y él hará esto. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Yo puedo verla a ella dejar caer el cántaro, sus ojos grandes y bonitos brillando. Ella entró a la ciudad sabiendo que ella le había hablado a la roca. ¡Aleluya! Y ella había encontrado agua que ella no tenía que venir a sacar a ese pozo. Ella le había hablado a la roca. Párrafo 47. La pequeña Marta, una vez su hermano estaba muerto y fue sepultado 4 días en el sepulcro, ya podrido, los gusanos de la piel se estaban comiendo su cuerpo. Y ella oyó que había algo en la ciudad, que Jesús había llegado. Ella salió allá donde él estaba. Ella se postró delante de él y ella dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero sé ahora, Señor, que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Él dijo, tu hermano resucitará. ¿Por qué? Ella le habló a la roca, amén, y sacó la muerte de la corrupción y reprendió a la muerte y trajo vida. Y un hombre que había estado muerto por 4 días se puso de pie y vivió otra vez porque ella le habló a la roca. Los discípulos una noche estaban allá en el mar. Todas las esperanzas se habían perdido. ¿Y qué sucedió? Ellos vieron algo. Parecía un fantasma que venía a ellos. Y ellos se dieron cuenta que era la roca. Y ellos le hablaron a la roca. Vinieron nuevas fuerzas y salieron disparados. Y toda la cosa estuvo a salvo debido que le hablaron a la roca. Párrafo 48. Jairo, el pequeño sacerdote. Su hija estaba muerta. Todas las esperanzas se habían perdido. Sucede que inmediatamente comenzó a pensar de algo. Su esposa lo vio a él correr y tomar su sombrero. ¿A dónde vas, Jairo? El doctor iba saliendo de la casa. Él la había pronunciado a ella muerta. Su corazón se había parado. Ella ya no tenía respiración, habiendo estado enferma por varios días. Ahora ella estaba muerta. Ella dijo, ¿a dónde vas ahora? ¿Para qué cogiste tu sombrero? Yo me puse a pensar, yo voy allá a hablarle a la roca. Y la roca le dio vida de nuevo a su hija. ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios. Párrafo 49. Si ustedes necesitan vida, háblenle a la roca. Si ustedes necesitan gozo, háblenle a la roca. Si ustedes necesitan sanidad, háblenle a la roca. Si ustedes necesitan el Espíritu Santo, háblenle a la roca. Cualquiera que sea su necesidad, háblenle a la roca y él dará sus aguas. ¿Creen ustedes eso? Lo que la iglesia necesita esta noche es regresar a estar en condiciones para hablar con la roca de las edades, Cristo Jesús, la roca herida de Dios. Esa es la roca de Dios, es la salvación de Dios. Ese todavía es nuestro mandamiento esta noche, que de cualquier cosa que tengamos necesidad, háblenle a la roca y usen el nombre de la roca y Dios dará sus aguas de esa roca. Gloria. Yo siento como que pudiera correr 100 millas, 160 kilómetros. ¿Por qué? Oh, hermano, yo sé que esa roca herida está aquí ahorita. Yo ya no la hiera. Solo háblele a ella. Solo háblele a la roca y dará sus aguas. ¿Creen ustedes eso? Inclinemos nuestros rostros y luego háblenle a él. De cualquier cosa que ustedes tengan necesidad, háblenle a esa roca y vean si no dará él sus aguas. Párrafo 50 por último. Oh Dios, ten misericordia. Sabemos que tú eres el peñasco en tierra calurosa. Tú eres un refugio en el tiempo de tormenta. Con razón Jesús dijo, si ellos callaran, esta roca clamará inmediatamente la roca. Juan dice, Dios puede levantar de estas piedras hijos a Abraham. Dios, como te damos gracias que podemos hablar contigo. Estamos tan agradecidos que estamos en condiciones para hablar contigo. La sangre de Jesucristo nos pone en esta condición. Yo pido, Padre, que tú perdones todo pecado de la gente aquí. Tómanos a todos juntos esta noche, Padre. Perdona nuestros pecados. Sana nuestras enfermedades. Que el Señor Dios del cielo muestre su poder y su gloria sobre esta gente. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura.
Hablad a la roca y ella dará su agua. Servicio realizado en Ackerboro, California, Estados Unidos, día 23 de julio del año 1960. Hermana Erika, Dios le bendiga, por favor, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este mensaje. Habla a la roca y ella dará su agua. Del año 60-07-23. Párrafo 51. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, me pregunto si hay uno aquí que no lo conoce a él y le gustaría hablarle a él por como su salvador. Levantarían su mano, dirían, Señor Dios, ten misericordia de mí y dame a mí vida eterna. ¿Yo? Levantarán su mano. Dios le bendiga, Señor. ¿Habría otro? Dios le bendiga, señora. ¿Habría otro? ¿Alguien más? Dios le bendiga a usted, allá atrás, hermana. Otro que dijera, a mí me gustaría hablar a la roca, hermana Branja. ¿Lo conoce usted a él? Sí, yo lo conozco a él. Yo estoy familiarizado con él. Él es mi amigo, él es mi salvador. Yo hablé con él hace 31 años. Él perdonó todos mis pecados. Él ha sanado todas mis enfermedades. Él me da paz y satisfacción. ¿Quisieran que yo le hablara a él por ustedes? ¿Que a ustedes le gustaría conocerlo a él también? Alguien más levante su mano. Diga, a mí, hermano Branja, me gustaría conocerlo a él. Solo levante su mano. Diga, ore por mí, hermano Branja. Yo ciertamente lo haré. El Señor le bendiga. ¿Habría otro antes que terminemos? Dios le bendiga ahí atrás, Señor. Ahora, eso es bueno. Esa es una convicción verdadera. El Señor le bendiga, Señor. Usted aquí, a mi izquierda, Dios le bendiga. El pequeñito allá atrás, el muchachito, Dios sea contigo, hijito. Que él te haga un predicador. Alguien más diga, me gustaría hablarle a la roca. Muy bien. ¿Alguien más? Dios le bendiga allá atrás. Yo vi su mano en ese momento. Yo solo estoy esperando un momento para ver si hay alguien más. 52. Piénselo ahora. ¿Están ustedes en el desierto? ¿No saben dónde ir? ¿Se han salido del verdadero camino andando? ¿Por qué no le hablan a la roca? Él dará sus aguas. Esa roca herida era la vara de juicio de Moisés. La vara de juicio de Dios hirió la roca y tenía una hendidura en ella. Y de esa misma roca ellos hallaron miel un día. Oh, hermano, el juicio de Dios hirió a Jesucristo, quien era la roca de nuestra salvación. Hay una hendidura en su costado. Hay miel en la roca. Como dijimos esta mañana, ellos encuentran alimento. Uno encuentra un refugio en el tiempo de tormenta. Uno encuentra sanidad para su cuerpo. Uno encuentra... Dios bendiga a esta jovencita sentada aquí. Encuentre cualquier cosa de lo que usted tenga necesidad. Esta es la roca. Perdón. Está en la roca. Si usted tan solo cree en él ahora con todo su corazón, muy bien, yo veo su mano allá atrás otra vez. Yo solo estoy esperando ver lo que el Espíritu Santo va a decir. Muy bien, si puedes creer. Muy bien, 53. Nuestro Padre Celestial, tú ves sus manos. Ellos quieren hablar contigo. Yo los traigo a ellos a tu presencia, Señor. Que esta sea la noche, Dios. Mañana puede ser demasiado tarde. Allí quizás nosotros no podamos más. Ninguno de nosotros estemos aquí mañana. Como sabemos que la gran cosa no está en proceso ahora para que comience el mundo a estallar. ¿Cómo sabemos que un proyectil no será suelto en alguna parte y causará que comience el fuego? Cuando ese tiempo comience, la iglesia estará en su camino a la gloria. Oh Dios, será levantada y llevada al otro lado del Jordán, y el Jordán de muerte y se irá a la gloria. Padre, permite que tu presencia sea dada a conocer a estas personas esta noche. Permite que sepan que este al que le han levantado sus manos todavía es el mismo Señor Dios. Él no cambia, la gente cambia. Los tiempos cambian, pero Dios no cambia. 54. Vengan aquí. Y uno de los ministros aquí, los hermanos, algunas veces en estos servicios de sanidad, yo me pongo tan débil que yo ni siquiera puedo ver en dónde estoy parado. Y mi hijo, o Leo, o Gene, o alguno de ellos viene y me da unos golpecitos en el costado y me saca.
Es debido a que esas visiones me ponen tan débil que casi no puedo pararme aquí, ¿ven? Esa es la razón que yo creo que es más suficiente. Y yo estoy confiando en usted, hermano, en usted, hermana, usted que levantó su mano y usted que no conoce a Dios, es su salvación. Dios ya me ha salvado, pero yo no pudiera estar satisfecho a menos que usted fuera salvo. Yo quiero que también usted venga. Yo quiero que usted también esté allá. 55. Ahora, si Dios no hace las cosas solo, si yo pudiera pararme esta noche y decir, yo les diré quién será presidente y les digo exactamente y aconteciera de esa manera. Bueno, después de un tiempo, ustedes dirían, el hermano Branham es un gran profeta. Seguro, él dijo exactamente quién sería el presidente. Pero, ¿saben qué? ¿Qué bien haría? ¿Ven? No glorificaría a Dios en nada. Eso me glorificaría a mí, ¿ven? Así que Dios no hace esas cosas de esa manera. Dios no lo hace. Él solamente hace cosas para su gloria. Él permite al profeta entrar a tal lugar al grado que aún el profeta piensa que es el mismo. Como David en el Salmo 22 clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz, que era el Espíritu de Cristo en él, lo mantuvo ungido y él habló las palabras de Cristo. Mire a Isaías, cómo él habló y pensó que él era el Mesías. El Mesías estaba tanto en él. Miren a David subiendo allá al monte, mirando sobre Jerusalén, llorando como un rey rechazado. Solo unos cuantos años después de eso, el hijo de David subió como un rey rechazado, mirando sobre Jerusalén, llorando. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina a su polluelo, pero no quisiste. Piénselo. Ahora, ese es el Espíritu de Dios. Ahora, Dios usa a sus profetas para que lo glorifiquen a él. ¿Creen ustedes eso? 56. Ahora, en la fila aquí esta noche, yo no reclamo ser un sanador. Yo no soy un sanador. Dios es el sanador. Todo lo que Dios puede hacer por ustedes, él ya lo hizo. Ahora, lo siguiente cosa que ustedes tienen que hacer es tener fe para aceptar lo que él ya hizo. Él les ha dado la promesa. Él quiere que usted entre. Ahora, ¿cuántos creen que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Gracias. ¿Cuántos saben que él es el sumo sacerdote ahora mismo que puede compadecerse de nuestras debilidades? ¿Cómo sabrían ustedes que lo han tocado a él si ustedes lo tocaron a él? Bueno, él, ¿cómo actuaría ese sumo sacerdote? Igual como él lo hizo ayer, ¿es correcto eso? Él sería el mismo. Si ustedes pudieran tocarlo desde donde ustedes están ahorita mismo y tocaran el borde de su manto, entonces, si él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, él daría la media vuelta por su espíritu y haría la misma cosa que él hizo con aquella mujer que lo tocó a él. ¿Es correcto eso? Él miró por encima hasta que él encontró quién era ella. Había grandes multitudes allí tocándolo a él, pero él miró por encima de la audiencia hasta que encontró quién era ella. Él dijo, tu fe te ha salvado, tu flujo de sangre ha desaparecido. ¿Ven? Él lo supo. Ahora, ¿qué lo hizo? Ella tocó al sumo sacerdote. Ustedes pueden hacer la misma cosa esta noche. Si él es el mismo sumo sacerdote, si es la misma columna de fuego, si esta fotografía que tenemos aquí, algunas veces yo mismo les digo que la pongan aquí, pero la fotografía del ángel del Señor, si ese es el mismo ángel del Señor, él le hará las mismas cosas. Si él es el mismo ayer y hoy por los siglos, producirá su vida. 57. Perdón. Digan, ¿cuánto sienten la presencia de Dios? Simplemente me está haciendo pedazos aquí esta plataforma. Eso es correcto, amigo. Yo creo que nosotros ni siquiera tenemos que tener una fila de oración. ¿Cuántos creen que Dios puede llamarlos estando ustedes allá, quien quiera que sean ustedes, y sanarlos de todas maneras sin una fila de oración? Si ustedes creen con todo su corazón, Dios lo hará. Muy bien, ¿creerán ustedes si Él lo hace? ¿Le creerán a Él? ¿Lo aceptarán a Él? Muy bien, ¿cuántos enfermos hay aquí? Levanten sus manos. ¿Cuántos quieren a Dios en su vida para sanidad?
Levante sus manos. Ahora, ¿cuántos de ustedes son desconocidos para mí? Levante sus manos, que yo no sé nada respecto a ustedes. Levante sus manos. Muy bien. Ahora, ustedes oren. Ustedes no. Ustedes oren al sumo sacerdote y toquen su vestuario. Vean qué sucede. Oh, si él hace esto, yo no sé si él lo hará. Yo estoy confiando que él lo hará. Yo creo que la unción, esa misma columna de fuego, está aquí esta noche. Yo lo creo con todo mi corazón. Él me dijo que sucedería. Yo creo en él con todo mi corazón. Yo creo en él. Satanás, mejor es que te apartes porque yo no escucho nada de tu basura. Yo creo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su Biblia lo prometió y Él es el mismo. La gente puede tocarlo. 58. Señor Dios, que sea probado esta noche. Permite que el Espíritu Santo lo pruebe, que tú eres el mismo Señor Jesús que puede ser tocado. Concédelo, Señor. Usa tu humilde siervo. Señor Dios, háblale a la gente por medio de mí. Si tú puedes usar mi voz, heme aquí, Señor. Si tú puedes usar la fe de ellos, habla, Señor, para que pueda animar a otros. Permite que alguien te toque, Señor, para que sepan que tú eres la misma roca de las edades. Tú eres la misma roca que dará sus aguas tan pronto como ustedes le hablen a ella. Porque Él es el sumo sacerdote ahora que puede compadecerse de nuestras debilidades. Concédelo, Señor, que sea así en el nombre de Jesús. 59. Solo crean, solo entren reverentemente y crean. Ahora, yo no puedo hacerlo, es su fe la que tiene que hacerlo. Solo tengan fe, humildemente no se presionen, solo relájense. Digan, sí, Señor, yo te creo, yo estoy viniendo a ti, Señor. Ese hombre no me conoce, ¿cómo me conocería él? Él es un desconocido para mí. Ahora, yo no sé que él está predicando la verdad. Perdón, yo sé que él está predicando la verdad, porque aquí está en la Biblia. Yo sé que eso es la verdad. Pero ahora, si tú has honrado a tu pueblo al enviar un don entre nosotros, entonces, Señor, déjame obtener los beneficios de él. De si yo no lo necesito, si ustedes no necesitan sanidad, digan, Señor, toca a alguien aquí que está orando. Digan eso. Si ustedes no necesitan sanidad, permitan que alguien más, algunas manos se levantaron que necesitaban sanidad. Yo no sé quiénes fueron, pero si ustedes no le necesitan, ustedes oren por alguien más que sí la necesita. Digan, yo sé de alguien aquí que necesita sanidad. Permite que el Espíritu Santo le hable a ese hombre y llame a esa persona. Solo créalo de esa manera y vean lo que sucede. Oh, ¿no es este un gran momento? Aquí está, no importa lo que yo diga. Si Dios no cumple su palabra, Él no es Dios. Ahora, no hay otra religión que pueda tomar esa posición. Nuestro Jesús no está muerto. Él murió, es verdad, pero Él resucitó. Él está vivo para siempre jamás. Gracias sean dadas al Dios viviente. 60. Oigan. Para que ustedes puedan saber, aquí está una damita sentada aquí mismo. No la conozco, nunca la he visto a ella en mi vida. Pero la mujer está sufriendo de una condición de hernia. Eso es correcto, ¿no es así, señora? Usted tiene más fe de la que pensó que tenía, ¿no es así? Si eso es correcto, levante su mano, señora. Bien alto para que la gente pueda ver. Ahí está. ¿Qué tocó ella? Al sumo. Yo digo otra cosa. Esa mujer no es de aquí. Ella es de otra ciudad, Ukiah. Si usted cree con todo su corazón que eso es exactamente la verdad, usted puede irse a casa y ser sana, porque Jesucristo la sana. Amén. ¿Qué tocó ella? Pregúntele si ella me conocía. Yo no tengo manera de conocerla. ¿Pero qué era? Mírenla a ella. ¿Pueden ustedes ver esa luz todavía suspendida sobre esa mujer allí mismo? Miren esa luz allí mismo. 61. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continuamos con la lectura. Mensaje, hablad a la roca y ella dará su agua. Mensaje predicado en Lakeport, California, Estados Unidos, día 23 de julio del año 1960. Para concluir, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 61 al 68.
Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. Habla a la roca y ella dará su agua. Párrafo 61. Hay otra señora. Pasó por encima allá atrás de ella. Allá atrás por este lado. Ella está sufriendo con un problema femenino. Señora Hagi, ¿creerá usted con todo su corazón? Ellos tienen. Eso es correcto. Esa es usted. Yo soy un desconocido para usted. Usted está sufriendo con esa enfermedad. Sentada ya orando. Si eso es correcto, levante su mano para que la gente pueda ver. Allí está ella. ¿Qué tocó ella? Ella tocó el borde de su manto. No mi manto. Ella está a 30 yardas, 27 metros, de retirada de mí. Ella tocó el borde del manto del sumo sacerdote. ¿Lo aman ustedes a él? Tengan fe. Crean en Dios. Párrafo 62. ¿Alguien está en la sección? ¿Alguien en esta sección? Crea. Aquí está sentado un hombre mirándome. El hombre tiene un espíritu oscuro sobre él. Él tiene epilepsia. ¿Cree usted que Dios lo sanará? ¿Lo hará sano? Usted sufre con esas caídas, esas epilepsias. ¿Cree usted que Dios lo sanará y lo hará sano? Si usted cree, levante su mano, diga, yo la acepto. Vaya a casa y que el diablo lo deje y nunca lo moleste más, en el nombre de Jesucristo. Párrafo 63. Aquí yo veo a otra mujer. Ella está sentada aquí atrás. Ella está sufriendo con un problema de tiroides. Ella está inclinando su rostro. Ella estaba orando. Ella estaba orando, Señor Jesús. Permite que Él me llame. Ella tocó el borde de su manto. Oh, Dios, no permitas que se lo pierda. No, por favor. Tu nombre es la señora Stray. Muy bien. Que crea, señora Stray. Y vaya a casa y sea sano. ¿Cree usted con todo su corazón? Cree, póngase de pie. Y testifique que usted cree en que Dios la sanará. Muy bien, si usted es una desconocida para mí, levante su mano. Muy bien, pero usted no es una desconocida para Cristo. Si ese no es el mismo Señor Jesús, yo no sé lo que es. Amén. Párrafo 64. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Si puedes creer, yo veo una señora sentada allá atrás por este lado. Ella está sufriendo, ella tiene opresión. Ella tuvo una depresión nerviosa. Es una condición nerviosa, una condición mental. Si la mujer solo pudiera captarlo, Dios, dime quién es ella, por favor, hazlo. Su nombre es la señora Adams. Señora Adams, cree con todo su corazón y Jesucristo la sanará. ¿Lo cree usted con todo su corazón? ¿Acepta su sanidad? No tenga temor. Si usted tiene temor, usted siempre estará en ese estado. Es una opresión mental. Pero no dude. Crea con todo su corazón. Lo hará. Entonces póngase de pie, señora Adams. Póngase de pie, párese aquí. Y sea sanada en el nombre de Jesucristo. Yo reprendo a ese diablo que la está molestando, procurando impedírselo. El diablo le está mintiendo a usted. Usted va a estar muy bien. Vaya a casa. Y sea sana ahora. Dios la bendiga. Amén. Aleluya. Párrafo 65. Hay un hombre allí detrás de ella, sentado en el extremo, sufriendo con un problema del corazón. Señor, ¿cree usted que tiene usted una tarjeta de oración, Señor? ¿Cree usted que Dios lo sanará? Usted tiene un problema del corazón. Usted fue sanado en ese momento. Jesucristo lo sanó. Usted tocó el borde de su manto. Ellos estaban orando por usted. Amén. Yo los reto a ustedes que lo crean. Párrafo 66. Aquí está una mujer sentada allí abajo en este lado. Ella está sufriendo con hemorroides. Oh, Dios, dime, permíteme saber, señora Hedupong. Póngase de pie. Acepte su sanidad y sea sana en el nombre de Jesucristo. Párrafo 67. Yo reto a esta audiencia a hablarle a la roca. ¿Creen ustedes con todo su corazón? ¿Cuántos aquí creen
que ustedes están en condición para hablar con él ahora. Muy bien, pueden ustedes hablar con él. Entonces pongan sus manos unos sobre los otros. Pongan sus manos unos sobre los otros. Eso es. Solo olvídense de ustedes mismos. Háblenle a la roca. Pongan sus manos unos sobre los otros y ofrezcan una palabra de oración. Dios los sanará. Padre Celestial, yo te pido en el nombre de Jesús, envía al Espíritu Santo y que ellos le hablen a la roca y que la roca dé sus aguas de sanidad y fuerza y poder, gozo y amor y perdón de pecados. Concédelo, Señor. Yo los encomiendo a ti en el nombre de Jesucristo. Párrafo 68 para terminar. Háblenle a la roca y la roca hará de sus poderes sanadores. ¿Pueden creer que ustedes le están hablando a la roca? Todos acepten su sanidad ahora. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Eso es. Amén. Aleluya. Háblenle a la roca ahora. Levantémonos nuestras manos y alaben a la roca. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu poder, tu omnipotencia. Tú eres el mismo Jesús, ayer, hoy, por los siglos. Le hablamos a la roca y la roca dará sus aguas. El mismo Jesús, ayer, hoy, por los siglos. Tus palabras nunca pueden fallar. Esas personas son tuyas, Señor. Ellas te aman a ti. Ellas te están alabando a ti, Señor. Concede que pecadores vengan al altar de arrepentimiento. Concédelo, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿cuántos lo aceptan a él? Levanten su mano y digan, yo creo que él está en nuestros medios. Levanten sus manos. Alábenle a él. Alábenle a él. Alábenle a él. Cuán glorioso, cuán maravilloso. No hay nada más que se pueda hacer. Ahora, yo no sé qué más hacer. Él ya lo ha hecho. No hay necesidad de llamar la fila de oración. La roca ya está aquí. La roca ya está hablando. Aleluya. Solo crean en la roca y la roca dará sus aguas. Yo los encomiendo a ustedes, a la roca de las edades, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos este precioso mensaje. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje. Hablad a la roca y ella dará su agua. Servicio realizado en Aquenport, California, Estados Unidos, día 23 de julio del año 1960, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Amén, mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el privilegio de continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula La Palabra Inmutable de Dios. Servicio también realizado en Lakeport, California, Estados Unidos, día 24 de julio del año 1960. Voy a iniciar en los primeros párrafos, dice. Párrafo 1. Se pueden sentar. Estamos muy agradecidos que el buen Señor nos ha dado una noche fresca para este servicio. El clima está nublado. Ellos están prediciendo tormentas de rayos en esta noche y es una noche fresca y agradable. Le damos gracias al Señor por eso. Yo estoy muy agradecido por lo que nuestro Señor ha hecho en esta pequeña reunión de 5 días aquí en Lakeport y por la fineza del compañerismo que hemos disfrutado con mis amigos, mis asociados y yo mismo, por su fina cooperación, su amor, su regalo, su apoyo.
Sencillamente no tenemos palabras para expresar lo que pensamos al respecto. Yo les pregunté a los hermanos al entrar. Los ujieres estaban allá atrás, cantando la ofrenda, contando la ofrenda de la noche. Y les pregunté, para saber de seguro, si había suficientes fondos como para pagar todas las cuentas. Y ellos dijeron que sí había. Así que bondadosamente damos las gracias por su apoyo. Y ellos dijeron que había quedado lo suficiente y pusieron una ofrenda para las misiones extranjeras. Dios los bendiga por eso. Algún día, pueda que usted no lo vea aquí, pero algún día en la otra tierra ustedes se darán cuenta, si Dios me ayuda a regresar a ultramar, que esas almas que serán salvas serán acreditadas a ustedes. Quizás ustedes no son llamados para ir, pero puedan ayudar a alguien que sí es llamado para ir, y juntos la recompensa serán compartidas en gloria. Párrafo 2. Y cuando ustedes vean allá, como yo lo vi en la visión que tuve, y vea esas personas encaminarse hacia ustedes, en donde todas las cosas son hechas perfectas, abrazarlos y decirles, querido hermano, si tú no hubieras ayudado aquella noche en la reunión, el hermano Branham no hubiera podido ir y yo no hubiera sido salvo. Pero porque ustedes ayudaron, ahora, ¿qué bien les haría a ustedes el dinero allá? Bien. Así que yo sé que es un sacrificio, realmente lo es, porque los tiempos no son tan buenos como solían ser. Pero déjenme decirles, amigos, si ustedes únicamente pudieran ver las condiciones en ultramar, todo americano, no importa si él es un mendigo en la calle, él es un millonario en comparación a lo que es alguna de esa gente. Ustedes sencillamente no comprenden cuán pobres son esas personas en la India y en los alrededores. Ellos son los más pobres de los pobres. Cuando salía allá en la noche y los veía recogiendo a esa gente en esas, solo en una cosa blanca, una sábana o lona echada sobre ellos, y los llevaban a un horno grande y los echaban allí adentro. Ellos no saben quiénes son ellos. Solo que se murieron en la calle, mendigos, y no hay Juan 14, ni el cruzar al otro lado, ni alabanzas hermosas cantadas, ni flores, ni servicios funerales. No, sencillamente la mejor manera de deshacerse de ellos es incinerarlos. Eso es todo. Así que esas personas son personas por las que Jesús murió, y ellos tienen tanto derecho de saber tocante a Dios como nosotros lo tenemos. Párrafo 3. Regreso a casa y miro para todos los lados y veo las grandes y hermosas iglesias y la gente bien vestida y nosotros. Y luego voy allá y miro para todos los lados y veo a esos pobres fulanitos acostados allí muriéndose de hambre. Y nunca, ni siquiera supieron que había un Dios. Y uno dice, ¿un Dios? Y ellos dicen, ¿cuál Dios? Hay miles de ellos, ustedes saben, así que ellos no saben. Y entonces solo darles un folleto o decirles tocante a otro Dios, eso no funcionará. Los misioneros se han dado cuenta de eso. Eso no funcionará. Ellos tienen que ver algo visible a lo que ellos se puedan aferrar. Yo le estaba hablando a un Kiwis, Club de Servicio Internacional de Hombres de Negocios y Profesionales. No hace mucho, hablándole, y sucedió que el hombre que me ordenó en la Iglesia Bautista Misionera estaba presente. Yo acababa de regresar de África. Y yo les estaba diciendo, yo dije, estaba hablando tocante a las condiciones en África y cómo su economía estaba balanceada y, mejor dicho, fuera de balance. Y cómo los nativos, cómo ellos se las arreglaban. Y les dije que de seguro venía una sublevación. El Partido Comunista está entrando allá y la está empezando, así que habrá una sublevación. Párrafo 4. Y así que yo, de cómo me sentía al respecto y hablando respecto a las tribus nativas, y yo les describí al pequeño Bosquimán y a las otras diferentes, y cómo ellas comían cualquier cosa que podían encontrar, no importaba si tenía gusanos en ella, eso solo era más carne, así que no les molestaba a ellos. Así que entonces, y esos mosquitos pegados a sus piernas, y esos son mosquitos con malaria. No son de esa clase de que zumban alrededor y dicen, tú eres mi primo, ustedes saben, y meten con fuerza el aguijón en uno. Ellos no son hipócritas, sencillamente ellos se paran en uno y uno de seguro adquiere malaria.
pero a ellos no les daña, han formado una inmunidad a través de los años. Y yo dije, bueno, si uno se parara en nosotros, moriríamos. Si viviéramos, tendríamos malaria por lo menos 15 años. Y si usted alguna vez ha mirado a alguien con fiebre malaria, usted de seguro no la querrá. Están inconscientes días tras días en coma y todo. Y luego es muy difícil. Párrafo 5 por último. Entonces yo dije, bueno, respecto a comer. Y estaba un doctor sentado allí. Y él dijo, reverendo Branham, él dijo, esas personas no son humanas, ¿ve usted? Yo dije, oh, perdóneme usted, doctor. Yo dije, ellos son tan humanos como usted y yo. Absolutamente. Yo dije, la única cosa es que nosotros lo hemos acaparado todo y no lo compartimos con ellos. Y yo dije, usted deme la tribu más salvaje en África, es la de los bosquimanos. Ellos mismos ni siquiera saben que son humanos. El gobierno inglés se dio cuenta. ¿Saben ustedes cómo ellos se dieron cuenta que eran humanos? Ellos llegaron a un lugarcito que tenía un montoncito de matorrales, ustedes saben, y empezaron a sacudirlos y no había nada. Buscaron por todos lados. Todo había desaparecido. Buscaron en la arena y unos cuantos cabecitas se movían de esa manera. Ellos mismos se habían cubierto con la arena, observando para ver en qué dirección ellos se habían ido. Y de la única manera que ellos supieron que eran humanos hace muchos años, primeramente de la manera que ellos supieron que eran humanos, les gustaría saber cómo les supieron ellos. Ellos tenían perros. Un perro no vivirá con nada sino con un ser humano. No vivirá con nada sino con un humano. Y así es como el gobierno inglés supo que ellos eran humanos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este nuevo mensaje titulado La Palabra Inmutable de Dios. Servicio realizado en la que por California, Estados Unidos, día 24 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 6 al 10. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje La Palabra Inmutable de Dios. Párrafo 6. Miren, denme ustedes a uno de esos niñitos que nacen, cuando él únicamente tenga 2 días de edad o 6 meses de edad. Permítanme tenerlo, a un pequeño bosquimán. Él no sabe, su padre y su madre, ninguno de su tribu sabe algo más que matar y comer. Cuando él tenga 18 años, él será inteligente, educado, tan listo como puede ser. ¿Ven? Él tiene una mente, él puede pensar, él tiene una alma, pero en un animal usted le puede meter todo lo que usted quiera y nunca lo hará que piense. Él no puede pensar, él no tiene alma, él no es humano. Luego, después que ellos dijeron eso, ellos como que me atacaron un poquito, porque dije que Jesús murió para salvar a ese pequeño bosquimán. Así como murió él para salvarme a mí. Y es mi deber, es nuestro deber, ver que él reciba el evangelio. Dios nos va a hacer responsable por eso, si no se lo llevamos a él. Sí, Señor, Dios lo requerirá de nuestra mano. Como ustedes saben, él guarda en el muro si él no advierte. Entonces la sangre le es requerida de su mano. 7. Y entonces el doctor. Nosotros estábamos hablando un poquito entonces. Y un ministro se levantó y empezó a decir tocante a sus misiones allá. Y él fue el que me dijo que yo me iba a convertir en un santo rodador. Y yo dije, doctor, ¿sabe usted? Hace unos cuantos años, usted me dijo la noche que yo vi a ese ángel allá, usted me preguntó si yo no había comido algunos chiles rojos y tenido una pesadilla. Y yo dije, si esa es la actitud de la Iglesia Bautista, yo renuncio mi compañerismo con ella. Ahorita mismo, ¿ven? Yo dije, porque Dios llamó y así será. Usted dijo,
tú con una educación de escuela primaria vas a llevar el evangelio a ultramar cuando miles de misioneros tienen la habilidad? Y yo dije, a mí no me importa lo que ellos tengan, Dios me está enviando. Y él dijo, ¿cómo lo vas a hacer? Yo dije, eso depende de Dios el hacerlo, no de mí, depende de él. Yo solo le estoy diciendo a usted la verdad. Y yo dije, ¿recuerda usted, señor? ¿Recuerda usted eso, señor? Yo dije, quiero que usted sepa, yo me encontré con nuestros misioneros allá. Le diré a usted que la obra no es lo bastante efectiva. Ahí viene el nativo cargando un ídolo de barro bajo su brazo, con una etiqueta en él, indicando que era un cristiano. Y yo dije, ¿qué de eso? Sidney Smith, el alcalde de Durban, él dijo, yo puedo hablar el lenguaje de ese allí. Dijo, él trae una etiqueta que él es cristiano, cargando el ídolo de lado, rociado con sangre de animal. Dijo, preguntémosle. Dijo, él es un chungi. Yo puedo hablar el lenguaje chungi. Yo dije, él dijo, llámelo cualquier cosa que usted quiera. Yo dije, Tomás, pensé que ese sería un buen nombre. Yo dije, Tomás, ¿es cristiano? Oh, sí, habló en su lenguaje y me interpretó. Él es cristiano. Yo dije, ¿por qué está usted cargando ese ídolo? Oh, él dijo, sí, sí, Amoya. Amoya significa la fuerza invisible, como el viento. Si Amoya falla, si Amoya falla, el Dios invisible, esto no fallará, ¿ve? Eso es un cristiano. Usted sabe, esto no fallará. Y yo dije, bueno, ¿cómo sabe usted eso? Él dijo, bueno, su papá cargó ese mismo ídolo y un día el león fue tras él. Y él se detuvo, hizo un pequeño fuego y dijo la oración que el brujo le dijo, y el león huyó. Y yo dije, yo soy un cazador de leones. Y una cosa sé, que cualquier animal se asusta del fuego. La oración del brujo no lo hizo huir, el fuego lo hizo huir. Le tiene miedo al fuego. Oh, bueno, para seguridad, él cargará eso de todas maneras, ¿ven? 8. Eso es el cristianismo. Muchos de los misioneros van allá y cuando los traen de allá, los meten en la mina de diamantes. 1,700 pies bajo tierra, 510 metros, para ellos pagar así sus impuestos. Ellos salen y danzan de vez en cuando. Y cuando ellos ejecutan una danza, los misioneros van allá y reparten folletos a un hombre que no sabe cuál es la mano derecha ni la mano izquierda, ¿sí? Yo dije, ¿qué sucedió? Lo que usted llamó fanatismo, lo que usted llamó un santo rodador, yo vi a 30,000 de ellos quebrar sus ídolos en el suelo y recibir a Jesucristo. Mujeres desnudas, cubrirse con sus brazos y alejarse del lugar. Yo dije, eso es lo que están esperando ver. A ellos no les importa tocante algún folletito. El Dios de ellos tiene tanto poder como cualquier otro del que usted habla, ¿ven? Pero cuando es algo que ellos pueden ver, que confunde a sus dioses, él detiene a sus brujos y los paraliza en sus pisadas y lo ven. Entonces ellos creen que hay un Dios que puede actuar. Ese es el evangelio que los paganos tienen que tener. Eso es todo. Nuestra educación y éticas no funcionarán con los paganos. Él tiene que ver algo. Él tiene que saber que está correcto. 9. Es la misma cosa en la India. Nos damos cuenta, una de las revistas publicaron el artículo recientemente cuando nuestro honorable hermano Billy Graham fue desafiado por ese maometano y Billy no lo aceptó. Ahora, yo no lo culpo, yo hubiera hecho lo mismo, pero yo hubiera dicho como cristiano,
esa no es mi línea de predicación. Yo predico salvación. Ustedes creen que Dios, que Ismael fue el hijo de Abraham, lo cual sí fue. Las bendiciones, permítame hablarles a ustedes sobre lo que yo sé al respecto. Yo les puedo probar a ustedes que Isaac, que por medio de Isaac vino la bendición y no por medio de Ismael. Si yo hubiera sido un doctor de divinidad como él es, yo lo hubiera desafiado a él sobre eso. Pero yo hubiera dicho, yo no tengo don de sanidad y demás. Pero tenemos hermanos en la religión cristiana, a Oral Roberts y a los demás, que pueden venir a la escena en estos momentos, que lo pueden ejecutar. Y si es la verdad, yo hubiera sostenido mi posición por la religión cristiana. Pero luego él salió un artículo, y ustedes lo vieron en el Heraldo de Fe. Él dijo, ¿por qué no desafió él la reunión? ¿Qué de allá en Durban, Sudáfrica, aquella tarde? Párrafo 10. Cuando los mahometanos estaban sentados allí y vieron la acción, cuando esa mujer mahometana subió a la plataforma, el Espíritu Santo le dijo a ella, le dijo, tú eres mahometana. ¿Por qué vienes a mí? Ella dijo, yo pensé que usted me podía ayudar. Y yo dije, ¿ha leído usted alguna vez en la Biblia tocante a lo que hizo Jesús? ¿Cómo él conocía los secretos de su corazón? Sí. Yo dije, ¿qué piensa usted tocante a eso? Bueno, ella dijo, yo creo que Jesús se montó en un caballo y cabalgó hacia arriba a la gloria. Subió a la gloria. Él es un profeta. Yo dije, no, él fue crucificado, murió y resucitó, y su espíritu vive aquí hoy en día. Oh, yo no sé tocante a eso. Yo dije, ¿qué si él regresa y hace la misma cosa que hizo allá en aquel entonces? ¿Le probaría eso a usted si él actuaría aquí mismo por medio de nosotros, de la misma manera que él actuó cuando él estuvo aquí en la tierra? Ella dijo, sí. Yo dije, ¿leyó usted alguna vez el Nuevo Testamento? Muchas veces. Y yo dije, bueno, entonces si él me revela a mí, ¿quién es usted, lo que usted es, y por lo que usted está aquí, y lo que usted ha sido, y lo que a usted le va a pasar, ¿lo aceptaría usted? Ella dijo, sí. Había miles de mahometanos sentados allí. Y yo dije, ¿cuántos de ustedes, mahometanos, lo aceptarán? Y cuando el intérprete lo dijo, las manos se levantaron y el Espíritu Santo se empezó a mover y le dijo quién era ella, de dónde venía, qué doctor ella había ido a ver, cuál era el nombre de él. Lo habló de esa manera y le dijo que ella tenía un quiste en su ovario y ella fue sanada en ese momento y la gloria de Dios cayó y 10,000 mahometanos aceptaron a Jesucristo como Salvador personal. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, la palabra inmutable de Dios. Servicio realizado en Lakeport, California, Estados Unidos, día 24 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 11 al 15. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, la palabra inmutable de Dios. Párrafo 11. Y si esa tarde, no sé cuántos más vinieron, ellos allí estimaron 10,000, y esa tarde, cuando ese muchacho, que ni siquiera estaba mentalmente cabal, guiado con una cadena en su cuello, cuando el Espíritu Santo le dijo a él cómo nació, y que había nacido así de esa manera, le dijo a su madre y a su padre, quienes estaban sentados en la audiencia, ¿cómo con unas 200,000 personas? Y dijo, tu hermano, tú estás pensando en él. Él está allá en la audiencia. Él iba montado en un chivo blanco, o en un cabrón, en un blanco, o en un chivo amarillo, o un perro, y se lastimó sus rodillas. Él está caminando con dos palos, pero así dice el Señor, él está sanado.
y como a una distancia de una manzana de ciudad. Ahí venía él cargando sus palos, atravesando todo el lugar, gritando, saltando tan alto como podía, sanado. Nos tomó como una media hora para aquietarlo. 12. Entonces, cuando miré otra vez, yo vi a ese hombre en una visión de pie allí, tan normal como podía estar. Él caminaba con sus manos y sus pies de esta manera. Ni siquiera estaba mentalmente cabal. Cuando hablé con él, él quería danzar para mí, una danza tribal. Y luego miré y lo vi de pie allí. Yo sabía que todo había terminado. Cuando uno ve esa visión, no fallará. Luego me fijé en la audiencia. Yo dije, ¿cuántos aquí? Aquí está un hombre, un pobre hombre tullido. Miren en la condición que él está. 13. Estaba allí un doctor inglés que respetó al niñito con estrabismo. ¿Qué respecto al niño con estrabismo? Él dijo, señor Branagh, ¿qué le hizo usted a ese bebé? Yo dije, no le hice nada. Yo dije, ni siquiera oré por él. Ellos solamente lo subieron a la plataforma. Él dijo, yo lo puse en la plataforma. Dijo, él tenía estrabismo, ojos cruzados, visco. Cuando él pasó por aquí, él se bajó de allí y ya no tenía estrabismo. Dijo, usted hizo, ¿hipnotizó usted a ese niño? Yo dije, doctor, ¿la Asociación Médica Inglesa le dio a usted el título para practicar medicina? ¿Qué de ustedes ingleses que están haciendo todo ese hipnotismo? Yo dije, ¿por qué no enderezaron ustedes sus ojos? Yo dije, si el hipnotismo endereza los ojos, vale más que ustedes empiecen a practicar hipnotismo. Yo dije, usted sabía allí que él tenía estrabismo. Y el hermano Baxter llegó y estaba corriendo al doctor. Y yo dije, déjelo en paz. Permítanle que hable. Y el hermano Baxter dijo, usted solo provocará un tumulto allá al tomar tiempo con ese hombre. Y yo dije, bueno, espere un momento. El doctor dijo, yo le quiero preguntar algo. Dijo, yo creo que hay un Dios. Él está en esos lirios. 14. Y, oh, ustedes mujeres deberían haber visto esos lirios. Lirios, cala de 18 pulgadas de ancho, 45.72 centímetros. Así, unos hermosos de color amarillo y blanco, silvestres, que crecen en la jungla. Y la plataforma estaba toda llena de ellos. Y yo dije, él dijo, ahí está Dios. Alguna clase de vida en ese lirio, pero ¿es él lo suficientemente tangible como para hacer que ese niño con estrabismo se le enderezaran sus ojos? Yo dije, usted lo subió en la plataforma y lo bajó de aquí. Él dijo, ¿está presente ese Dios? Yo dije, sí, señor, él está aquí ahorita. Él se acercó al micrófono, un micrófono grandote colgando allí, porque teníamos que hablar como a dos o tres manzanas de ciudad de ancho y de largo. Y para atrás, en esa dirección, tanto como una manzana de ciudad o más, a millares de personas. Él dijo, yo ahora acepto a Jesucristo como mi salvador personal. 15. Cuando yo lo encontré en Johannesburg, cuando estábamos partiendo, oía a alguien gritando, hermano Branham, es usted, ustedes saben, la manera de hablar londinense de ellos que ellos tienen. Corrió allá, a la rampa, en donde ellos tenían las filas puestas y todos. Los policías alineados de punta a punta de esa manera para que la gente no se pudiera ir para allá. Ellos me llevaron un automóvil y me bajaron. Y me bajé allí y él dijo, hermano Branham, él se abrió paso y corrió allá, me abrazó y empezó a hablar en lenguas. Él había sido llamado al campo misionero. Oh, cómo me gustó decirles eso al doctor Davis y a ellos. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de la palabra inmutable de Dios, la que por California, Estados Unidos de América, día 24 de julio del año 1960, continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 16 al 20. Sí, hermano, Dios les bendiga.
continuamos con este precioso mensaje. La palabra inmutable de Dios, el año 60-07-24. Párrafo 16. Yo le dije, lo que ustedes llaman fanatismo, ganó más almas para Cristo en una sola reunión que las decenas de millares de millones de dólares que empleamos en los misioneros por los últimos 50 años en África. Correcto, eso es, hagamos lo que cuente, hermano. Esos dólares pertenecen a Dios y hagamos lo que cuenten para el reino de Dios, para las personas que realmente los necesitan. Ese muchacho, cuando él se paró, le dije, yo dije, párate, Jesucristo te ha sanado. Él no sabía de lo que yo estaba hablando. El intérprete le dijo, él todavía quería ejecutar una danza. Yo le agarré de la cadena y lo levanté de esta manera. Él tenía un collar en su cuello como un animal. Y cuando él se levantó, él estaba tan completamente, era la primera vez en su vida que se había puesto de pie. Las grandes lágrimas le corrían por su barriga, negra de esa manera. Y allí él estaba parado, mentalmente cabal, de pie. Millares de millares se postraron en el suelo. Y ellos estimaron que 25,000 milagros sobresalientes acontecieron allí mismo. No había más por quien orar. Ellos se levantaron de sus catres, camillas, sillas de ruedas y todo lo demás. Y la mañana siguiente había 7 camiones grandes cargados, esos camiones africanos enormes y largos, llenos de muletas y sillas de ruedas, y venían por la calle. Párrafo 17. Sidney Smith, el alcalde de Durban, vino a la ventana y dijo, miré afuera en la calle, ahí estaban ellos, habiendo estado en guerras de tribus, pacíficos unos con los otros, caminando por la calle, cantando, todo es posible, solo creer. Oh, nosotros no podemos tener esa clase de reunión en América, sabemos demasiado, sabemos mucho al respecto a eso. ¿Ven ustedes? Somos muy inteligentes para eso. ¿Ven ustedes? Continúen. Sencillamente perdemos las bendiciones, eso es todo, ¿ven? Nosotros, ahora ustedes pueden tener eso, seguro, ustedes lo pueden ver suceder aquí, pero me refiero a la nación, de la manera que sucede allá. Dios les bendiga. Párrafo 18. Hermano Cobb, ¿está usted aquí en esta noche? Yo, el hermano Lerum Cobb, él ha estado aquí en las reuniones. Yo quería darle un cumplido por ese artículo que escribió. Los judíos buscan señales. Él estaba hablando allí tocante a mi ministerio. Y si usted está aquí, hermano Cobb, y está escuchando mi voz, yo le aseguro, voy a Israel. Eso es lo que... Los judíos quieren ver la señal del profeta. Ellos creen que el Mesías será un profeta. Todavía lo creen. Párrafo 19. ¿Cuántos han oído de Levi Petros? Seguro que ustedes han oído de él. Él es el director de la iglesia de Estocolmo, la iglesia Filadelfia, el movimiento pentecostal más grande en el mundo. Y él envió 1,000,000 de nuevos testamentos allá. ¿Cuántos alguna vez han visto la revista Luke y Lev mostrando esos aeroplanos llegando, trayendo a esos judíos de allá, de Irán y por todo allí, hace unos 2 o 3 años? De ahí fue donde ellos tomaron el artículo, 3 minutos antes de la medianoche. Ahora, cuando ellos le dieron esos testamentos, ellos leen detrás para el frente. Ustedes saben cómo el Yetzir está escrito. Y ellos dijeron, si este es el Mesías, él prometió esto, veámoslo a él hacer la señal de un profeta. El Mesías será un profeta. Veámoslo a él hacer la señal de profeta y lo recibiremos. Oh, hermanos, eso emocionó mi corazón. Allí mismo, en los mismos terrenos de donde el Espíritu Santo cayó por primera vez.
Párrafo 20 para terminar. ¿Ven? Uno no puede ser intelectual. Uno puede partir a Dios en 4 o 5 pedazos y dárselo a... uno no puede partir a Dios en 4 o 5 pedazos y dárselo a un judío. Él tiene que saber que él tiene un Dios. Así que él, lo intelectual nunca obrará en él. No, señor, él lo tiene que saber. Y así es que entonces yo pensé, ¿no será eso maravilloso? Si yo reuniera como unos 500 de ellos allá, les dijera, vayan entre ustedes, traigan algunos hombres aquí, vean si el Mesías todavía es el profeta. Y allí mismo, en ese mismo terreno en donde ellos lo aceptan como Salvador, entonces les pediré que levanten sus manos y que reciban el Espíritu Santo. ¿Qué hora? ¿Saben qué? Eso terminará la dispensación gentil. El Evangelio se irá a los judíos. Ellos serán misioneros a su propia gente con eso. Israel es una nación. Todos somos naciones, pero Israel es una nación y el reino regresará a Israel algún día. Como Isaías le dijo a José, la vid se extenderá sobre el muro algún día. Correcto. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 21. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de la palabra inmutable de Dios, Lackenport, California, Estados Unidos de América, día 24 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 21 al 25. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, la palabra inmutable de Dios, párrafo 21. Ahora, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su bondad, por toda su fina cooperación. Quiero agradecer a esta junta de los hombres de negocio del Evangelio Completo, pues yo creo que esta es la segunda o tercera vez seguidas que ellos me han patrocinado para estar aquí. La fina cooperación de ustedes, ministro, Dios siempre sea con todos ustedes. Que la junta crezca, que sus iglesias crezcan, que el Señor reciba gloria de todo lo que se ha hecho o dicho. Yo tengo que partir temprano en la mañana para Tacoma y luego de allí a Yakima. Y estoy esperando el tiempo para salir a ultramar, tan pronto como me sea posible, para hacer un viaje mundial entre los desterrados de Europa y Asia y del Este y del lejano Este y demás, para predicar el Evangelio 22. Si sucede que no pueda volver otra vez, los encontraré allá al cruzar la frontera. Si ustedes se van y yo puedo volver otra vez para verlos, espero que podré. Pero si ustedes se van antes que yo vuelva, yo les quiero decir que los encontraré allá al cruzar la frontera con el mismo testimonio que tengo ahorita. Jesús salva y sana. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios siempre los bendiga. Si yo puedo ser de beneficio para ustedes, una ayuda, envíenme una tarjeta, una carta, cualquier cosa. Si ustedes aquí hay pedacitos de tela puestos aquí, si ustedes no tienen uno aquí en esta noche y quieren uno, solo escríbanme a la oficina postal 325 Jeffersonville, Indiana. Pongan uno en su Biblia, en Hechos 19, en caso de una emergencia. Pónganlo sobre sus enfermos y afligidos. Son sin costo, ni un centavo. Algunas veces la gente me envía un poco de dinero para ayudarme a pagar las estampillas. Yo pago cientos de dólares a la semana por estampillas, pero algunas veces ustedes no lo tienen que hacer, eso no es necesario. Pero si ustedes lo hacen, eso es lo que ellos hacen con él. Párrafo 23. Y está todo controlado por medio del tabernáculo. No hay nada que yo reciba. Es todo por medio del tabernáculo, Branham. De esa manera siempre ha sido. Yo siempre les he testificado a ustedes, vez tras vez, muchas veces, que todas las remuneraciones provenientes de... Yo recibo un salario y todas las remuneraciones de las reuniones van al tabernáculo. Y son usadas para las misiones extranjeras. Eso es correcto. Para ayudar a difundir el Evangelio. Para nada más, sino para difundir el Evangelio. Eso es todo. Y el Señor los bendiga. Y ahora les quiero pedir a ustedes un favor antes que les empiece a predicar solo por un ratito. Yo les prometí orar por todos aquellos que tengan una tarjeta. Y yo pienso que nosotros tenemos varias aquí. Billy repartió un gran montón de ellas hace un rato. Él dijo, así que los quiero pasar por la fila y orar por ellos.
Y ahora queremos tomar algo para edificar algo de fe. ¿Cuántos de ustedes orarán por mí? ¿Alguien que verdaderamente lo necesita? Gracias. Mientras voy, estoy en un cambio ahora entre un ministerio y el otro. Y siempre empieza una cosita. Y ahora yo estoy esperando en el Señor. Y estén seguros de que oren por mí. Yo realmente lo necesito. Párrafo 24. Hermano Rhodes o Rose, ¿dio usted su testimonio aquí de cómo Dios lo ha sanado y cosas? Usted debería haber hecho eso. Y es un gran testimonio. Amamos a este hermano. Él es, mi esposa tiene mucho miedo. Él es el único hombre que consiguió que ella subiera a la plataforma. Ella estaba sentada ya retraída, timidita. Ella ni siquiera quiere que yo diga que está en la reunión, ustedes saben. Y es muy vergonzosa. Y el hermano Rhodes o Rose dijo, tenemos aquí a la hermana Branham en esta noche, suba aquí a la plataforma. Ella dijo, le tengo mucho miedo a ese hombre. Si hay algún elogio para la familia Branham, que vaya a ella. Ella es la que lo merece, mi esposa, una de las mujeres cristianas más finas que yo conozco en el mundo. Ella está entre los elegidos, yo estoy seguro. Dios siempre bendiga su alma noble. Su recompensa es grande al otro lado. Párrafo 25 por último. Ahora, antes que abordemos la palabra, acerquémonos al autor por medio de la oración. ¿Cuántos quieren ser recordados esta noche levantando sus manos? Nuestro Padre Celestial, estamos tomando tiempo. No sabemos qué sucederá entre hoy y la siguiente vez que nos encontremos. Puede ser que estemos al otro lado del río, en la otra tierra. Si ese es nuestro destino, Señor, entonces que todos estemos presentes en ese día. Yo te pido, benignísimo Dios, que no haya una sola persona que falte en ese día, que todos estén allí, toda persona que está aquí en esta noche, que todo pecador sea salvado y que todo santo siga adelante manteniéndose firme hasta que llegue el fin. Que el apóstata regrese al compañerismo otra vez. Dale saber que él no se ha perdido, sino que solo se ha resbalado por sus pecados y que la plática cenagosa del diablo lo ha hecho que se resbale del camino. Dios está dispuesto en esta noche a traerlo de regreso. Trae fuego en la iglesia. Señor, fuego del Espíritu Santo, sana a los enfermos y a los afligidos. Bendice a aquellos que están necesitados, cada uno que fue levantada. Perdón, cada mano que fue levantada. Dios Todopoderoso, tú conoces cada necesidad que ellos tienen. Ellos son preciosos a mi corazón. Y si ellos son preciosos a mi corazón, ¿cuánto mucho más preciosos son ellos a tu corazón? Pues tú diste tu vida por ellos y a cambio, Señor, tú me ungiste y me enviaste para predicarles a ellos las buenas nuevas de este mensaje bueno del Señor Jesús, mostrando señales y prodigios de su resurrección y su pronta aparición. Te damos gracias por esto, Padre. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura, la palabra inmutable de Dios, predicado en Lakeport, California, Estados Unidos de América, el día 24 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 24, 26 al 30, hermana, prosiga. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje, la palabra inmutable de Dios. Párrafo 26. Y pedimos que esta noche, cuando se termine el servicio, que no haya una sola persona enferma o débil entre nosotros. Estamos tan contentos en esta noche, Señor, pues varias sillas de ruedas, 4 o 5 de ellas que estaban aquí al principio, no las vemos en esta noche. Sabemos que algunos de ellos andan caminando, algunos de ellos han testificado de su sanidad. La gente en muletas, aquellos que estaban enfermos y afligidos, problemas del estómago, problemas del corazón, están ahora disfrutando de buena salud. Es para ellos el saber que vemos las señales de que el Rey está en los campamentos. Concédelo, Señor, que Él siempre permanezca con nosotros. Y le amaremos y le serviremos hasta que lo veamos a Él cara a cara. Bendice
las palabras ahora que leeremos y que sean una lámpara, una luz a nuestro sendero, para guiarnos más cerca a Él. Lo pedimos en su precioso nombre. Amén. Párrafo 27. Abramos en esta noche a dos escrituras que he seleccionado para el servicio de clausura, y una de ellas está en Lucas, el capítulo 1, y la otra está en Mateo 24:35. Y leamos. Empecemos a leer en Lucas, el capítulo 1 de Lucas, pensando en el versículo 26. Ahora, escuchen atentos mientras leemos. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Alabado sea Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta, Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Ahora, quiero hablar esta noche, si es la voluntad del Señor, sobre la palabra inmutable de Dios. 28. Me pregunto si Miner Argenbright está en el edificio. El hermano Argenbright, yo le he visto un par de reuniones y tenía un mensaje para él, pero yo creo, oh sí, lo quiero ver de seguro a usted, hermano Argenbright. Quiero reunirme con usted el 20 de octubre. Él entiende ese lenguaje. ¿Por qué? Yo no estaría de acuerdo con su padre y madre, porque él tiene un corazón como de un gigante. ¿Cuánto conocen al hermano Argenbright? Yo no digo esto porque él está aquí. Yo lo iba a decir si él no hubiera estado aquí. Es un fino hermano y su pequeña esposa irlandesa. Yo he estado en el hogar de ellos. Yo he estado con él en situaciones y en lugares difíciles. Es una pareja cristiana muy fina y dulce. Creo que ella proviene de por aquí, cerca en algún lugar. Ella también estaba en la reunión. Yo no sé si ella está aquí en esta noche o no. Todos los que lo conocen, ella es una amiga para todos, para su yerno o para sus hijos, para todos los vecinos, para todos los que están allá. Lo que nosotros llamamos el Monte de Sion. Ella es la amiga de los que viven al lado de la colina. Así que estamos contentos que el hermano Argenbright está contando entre aquellos quienes son redimidos. Y nuestra hermana Argenbright, que el Señor las bendiga grandemente. 29. Ahora estaba para amanecer. Me supongo que era una mañana hermosa. Ha de haber sido como para temporada del año, como en julio. El bebé nació en abril. Yo sé que la tradición dice que en diciembre, pero eso es totalmente imposible. Eso es un credo. Él no pudo haber nacido en diciembre. ¿Y qué hubiera pastores en las laderas? Hay 6 u 8 pies de nieves, 1.8 metros o 2.4 metros respectivamente, allá en esa temporada. Así que él nació en abril, cuando generalmente brota toda vida, como para esa temporada. Camino al pozo, y mientras la doncellita caminaba por la calle con el pequeño cántaro con sus dos agarraderas bajo su brazo, ella iba caminando para coger el agua para la mañana.
y ha de haber sido muy temprano y era lunes, me imagino. Y quizás ella tuvo que hacer varios viajes porque por lo general el lunes es el día de lavar. ¿Es correcto eso, hermanas? De esa manera son nuestras casas y cada día, así que con un grupo de... Yo acostumbraba a llamarlos lunes melancólicos porque yo tenía como una media milla, como unos 800 metros de un manantial y la vaciaba en una grande y vieja olla que estaba afuera y luego cortaba madera y la ponía debajo. Oh, hermanos, estoy contento que ellos tienen bocas de riego hoy en día. Párrafo 30. Y luego, a medida que ella iba caminando por la calle, ella iba pensando del día anterior, del tema que habían estado hablando ella y su esposo, desposado, perdón, o su esposo prometido. Mientras ellos estaban sentados en el porche, como era de su costumbre, después del servicio de la mañana, según iban a las iglesias allá en Nazaret, y ellos salían, se sentaban en el porche después de la comida de mediodía, y José, quien iba a ser su esposo, era un carpintero, y él edificaba edificios hermosos, pero ahora él estaba edificando una en la que tenía un cuidado especial en esta, porque él iba a llevar a su hermosa noviecita a esta. Y diremos que desde el porche de enfrente en donde ellos estaban sentados, tal vez estaban mirando hacia el sur y el sol estaba al otro lado y las flores de las mañanas alrededor del porchecito le hacían sombra y ellos podían mirar a lo largo del valle y arriba al lado de la colina en donde esta casita estaba siendo erigida. Y todas las puertas tenían que tener un cierto toque para que María no tuviera que empujarlas fuerte, que ella solo pudiera empujarlas y se cerrar. Tenía que tener el toque especial. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso compañerismo, agradeciendo a Dios a todos ustedes. Si el día de mañana Dios nos permite continuar en esta vida, continuaremos con la lectura de este mensaje titulado La Palabra Inmutable de Dios, servicio realizado en Lockport, California, Estados Unidos, día 24 de julio del año 1960. Vamos a darle gracias por esta gloriosa tarde y noche. Gracias, amado Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, unirnos de esta manera, de esta forma, Señor, donde la ciencia y los medios tecnológicos han llegado a cumplir la profecía, oh Padre amado. Y hoy en esta tarde, en esta noche, te agradecemos por este alimento de águila, Señor. Alimento que ha sido también deseado por muchos, Señor, pero tú no lo permitiste. Era un mensaje, una palabra que estaba escondida para sabios y entendidos, como fue Apocalipsis 17, oh Señor. Pero también tú dijiste que en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Oh, Padre amado, entonces estamos en ese punto, en ese tiempo final, oh Padre. Apocalipsis 10:8-11, nuestra promesa final, oh Padre, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre amado, muchas gracias. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor, te decimos gracias, Padre amado, por este alimento especial que tú nos has propuesto en esta tarde y noche, Señor. Si hay un día más, nos reuniremos con mucho agrado, con mucha alegría, gozo y paz, oh Padre amado. Bendice grandemente en cada acto, cada momento que nos mantengas aquí en esta tierra, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Mi hermano José, Dios le bendiga. Bendiciones a todos, mis amados hermanos. Saludos, hermanos y hermanas. Saludos, Dios le bendiga. Saludos. Dios le bendiga a mis hermanos. Ya le cerré, no la escucharon. No me escucharon.
Dios nos